Saludo por ahí. ¿Cómo están, muchachones? Danay Naranjo. Saludo, amiga. Román Vergara, Rolly Valdés. Rachel Vázquez. Bueno, y vamos a estar tocando varios temas interesantes. La victoria de Bolsonaro en Brasil, lo que esto significa. Vamos a dar algunos criterios sobre la caravana de migrantes que está avanzando hacia los Estados Unidos. Vamos a hablar también de este culto multitudinario del que ha convocado el Consejo de Iglesias de Cuba para protestar contra el matrimonio gay, y al mismo tiempo comparar esta actitud con la carta pastoral que han publicado los obispos de Cuba. Vamos a tocar también por arribita la próxima visita del jefe del gobierno español a Cuba, Pedro Sánchez. En 100 comenzamos, como siempre, compartan. Compartan y ya casi empezamos. Estoy transmitiendo hoy con el teléfono horizontal, a ver si tenemos suerte y funciona. Eugenio, ¿cómo está la cosa? Muy buenos amigos conectados. Veo algunas personas conectadas desde Cuba. Saludos. Al menos ya he reconocido uno de Holguín y otro de La Habana. Efraín Dubois desde West Palm. Ramón, Michael Plasencia, José Manuel Hernández, saludos. Yudmila Cervantes desde Camagüey, saludos, Yudmila. Hay cada vez más personas que me escriben, que están viendo las directas desde Cuba. Les mando un gran abrazo y un beso a quien corresponda. Bueno, vamos a comenzar con el primer tema que quería tocar hoy, y es sobre la victoria del candidato de derecha en Brasil, Bolsonaro. No sé si lo estoy pronunciando bien, pero así lo he escuchado la mayoría de las veces. Estaba casualmente leyendo en el blog, no, en la página que me salió por casualidad de Iroel Sánchez, y la manera en la que él lo anunciaba era: ganó el odio en Brasil. Yo les recomiendo a ustedes que cuando tengan un chancecito, pasen por el blog, o por la, más bien por la página de Facebook de Iroel Sánchez. Ustedes saben quién es este personaje, uno de los censores de las comunicaciones, de la cultura más grande que tiene nuestro país, una de las personas más grises y más guatacones del sistema que existen en Cuba. Una persona que yo creo que le ha hecho mucho daño a la cultura cubana y a Cuba en general. Pero bueno, bien cercano del poder y disfruta eso, que el poder le haga un guiño de vez en cuando. Pero es curioso que esta persona decía que ha ganado el odio en Brasil. Y esto es perfectamente coherente con muchos medios,
sobre todo de izquierda del continente, que anunciaban la victoria de Bolsonaro como la victoria del fascismo, la victoria de la ultraderecha extremista. Y es curioso porque cuando uno analiza y estudia lo que significa el fascismo, encaja mil veces más con los gobiernos que le gusta a la extrema izquierda, con los gobiernos que han vuelto a saquear América Latina y que no solamente la han saqueado de sus recursos, sino que la han enlutado, que han vuelto después de 20 años de una cierta estabilidad democrática, después que América se libró, sobre todo Centroamérica y Suramérica, de aquellos proyectos nefastos, el MRLN, Sendero Luminoso, todas aquellas guerrillas que fueron armadas, entrenadas con financiamiento soviético y asesoría cubana, después que pensamos que en América Latina íbamos a emprender un camino de unidad, de desarrollo, de democracia, volvieron ellos, volvieron a la carga con un rostro nuevo, renovado, con un discurso lavado. Eran las viejas ideas y, por desgracia, el continente se dio cuenta un poco tarde, pero nunca es tarde si la dicha es buena. Estas personas que acusan de fascista a Bolsonaro son los encubridores de los ladrones más prolíferos que ha dado América Latina. Solamente quiero recordar el caso de Cristina de Kirchner, Cristina Hernández de Kirchner, persona que rompió el récord Guinness de ser la gobernante más corrupta del mundo. Por citar solo un detalle, en este último registro ordenado por un juez en Argentina, le encontraron en su casa 10 millones de dólares. Un menudo para de vez en cuando salir a comprar el pan, echarle aire al carro, algo que le pudiera faltar. Bueno, 10 millones de dólares en efectivo, que no les había dado tiempo a lavar. Y un contenedor lleno de joyas, oro, riquezas de todo tipo, que pensaba sacarlo del país. Multiplicó su riqueza como por 30 o 40 o 50, los Kirchner en general, de antes a después que dejaron el poder en Argentina. Dejó un país en bancarrota. Un país que lo cogió Macri y tuvo que aplicar una serie de políticas, por supuesto, impopulares, lo mismo que le pasó a Rajoy en España. Cogió un país arruinado, con las arcas públicas vaciadas, en el caso de Argentina, con miles y miles de plantillas infladas, sobre todo en el sector gubernamental, los famosos ñoquis, que son personas que eran primos, recontraprimos, hermanos, sobrinos, amigos de todos los que trabajan en el gobierno, los ponían en plantilla, pagándoles salarios que se devengan a partir de los fondos públicos, de los impuestos de todos los argentinos, precisamente a personas que no juegan ninguna función. Había que acabar con ese fenómeno y le tocó a Macri, desgraciadamente, como también le tocó enfrentar la cantidad de pagos, regalías, asistencias que se le hacían incluso a los adolescentes que dejaban la escuela en Argentina. A las personas que menos méritos tenían en la sociedad, precisamente por no trabajar, por no esforzarse, Cristina de Kirchner le pasaba un cheque mensual, por lo cual no necesitaban salir a buscar trabajo, pero están encantados con la izquierda, mientras el país estaba en bancarrota y mientras el país era robado y saqueado. Esto mismo, o parecido, se ha aplicado en Venezuela, peor todavía. Se ha aplicado en Nicaragua, se ha aplicado en cierta medida en Ecuador. Entonces, es gracioso como estas personas le llaman fascista a quien está promoviendo el respeto a la propiedad privada, el respeto a las instituciones, el regreso a la democracia, el regreso al Estado de Derecho, el respeto a la ley. Esos son fascistas. Para mí el fascismo aplica mucho más a Maduro, aplica mucho más a Chávez, aplica incluso a muchas de las decisiones y las políticas que tomó el propio Fidel Castro, aplica a Ortega, porque todos ellos son personas que creen que cuando uno pertenece a un partido o practica determinada ideología,
Eso te hace un ser superior. Eres una raza aria, una raza predeterminada a gobernar para siempre un país. Para mí eso sí es fascismo. A Bolsonaro pues habrá que ver qué va a hacer, cómo va a gobernar, qué medidas va a tomar. Pero por el momento, felicito de todo corazón, en nombre propio, en nombre del movimiento que dirijo, el hecho de que el pueblo brasileño le haya querido dar un cambio radical al estado de cosas que hay en el gigante suramericano, un país importantísimo para Latinoamérica y para el mundo. Yo no estoy diciendo que Bolsonaro sea perfecto. Yo creo que dentro de la política brasileña hay males que son compartidos. Hay muchas más personas que deberían estar presos junto con Lula, tal vez de muchos partidos, pero sin duda Lula es uno que está bien preso. Está bien preso por la cantidad de dinero que defalcó, que robó, la cantidad de empresas fantasmas que crearon, la cantidad de riqueza que desviaron hacia sus familias, por ejemplo, el hijo de Lula, ya todo eso se conoce. Y entonces, en el caso de Kirchner, que incluso está muy, muy oscuro todavía, como lo está el caso de Camilo Cienfuegos en Cuba, está el caso del fiscal Nisman en Argentina, un fiscal que tenía que presentar al día siguiente más de 4.000 páginas de un informe donde implicaba al gobierno de los Kirchner con el encubrimiento de un atentado perpetrado por los iraníes y cómo se lavaron capitales y cómo se hicieron favores políticos de todo tipo. Cuando se iba a develar toda esta trama de corrupción, aparece el fiscal muerto. Fiscal que había viajado a Europa porque sabía la magnitud de lo que iba a denunciar y viajó a Europa para poner a salvo principalmente a su hija, sin que nadie lo supiera. Regresó para presentar todas estas pruebas y encontró la muerte de una manera que todavía nadie ha aclarado. Y le llaman fascista a Bolsonaro, le llaman fascista a Iván Duque, le llaman fascista a todos los gobiernos, como el de Macri también, o sea, a los que han cogido América Latina en quiebra y han tenido que tragarse el buche amargo de dictar las políticas, adoptar las políticas menos populares, precisamente porque han sido la consecuencia del robo y el saqueo y el abuso del poder de estos gobiernos. Entonces me parece que los medios, o por lo menos ciertos medios, deben reflexionar en el uso de los términos que hacen, pero creo que son los ciudadanos. Los ciudadanos son los que deben leer, razonar, prepararse cada vez más, porque si bien pensamos que los medios eran nuestros aliados en un momento determinado, hay que entender que hoy en día cualquier persona es un medio. Cualquiera funda un medio. Cualquiera crea un periódico, cualquiera crea un escándalo en las redes sociales. Hay que entender cómo está funcionando el sistema de creación y reproducción de información en este mundo moderno. Yo creo que es bueno que existe internet. Creo que es lo más maravilloso después del avión que se ha inventado por el hombre, porque nos permite estar en todo momento, en todas partes del mundo, compartir información, pero al mismo tiempo hay que saber bien cómo funciona. Hay que cambiar la mentalidad, hay que cambiar el chip de que todo lo que entra por ahí es verdad y todo lo que entra por ahí es ley. Hay que razonar. El ciudadano del siglo XXI debe hacer un esfuerzo mental superior al que hace 20 años, 30 años, que solamente éramos receptores de información. Hay que procesar esa información y jugar con un pensamiento propio. Felicito de nuevo a Brasil, felicito a Argentina, felicito a Colombia, felicito incluso a Ecuador, porque aún estando eligiendo a una tendencia política determinada, estuvo una persona diferente que con acuerdos y desacuerdos creo que le ha dado un rumbo distinto a Ecuador, y eso quedó evidenciado en su discurso ante las Naciones Unidas. Discurso que, en el que por primera vez yo creo un presidente latinoamericano habló tan claro. Citó incluso a Martí cuando decía que cuando un pueblo emigra, los gobernantes sobran.
Y evidentemente las migraciones, los movimientos humanos han existido toda la vida. Pero en la magnitud en que lo han hecho en los últimos tiempos, los pueblos de Venezuela, de Cuba, creo que no existe precedentes en nuestro continente. Bueno, solamente el Mariel, Boca Camarioca y el Maleconazo en el 94. En fin, todos los casos que Cuba ha protagonizado. Entonces, bien ganado, bien ganada la presidencia por Bolsonaro en Brasil. Estoy seguro de que, aunque no sea perfecto, va a ser mucho mejor que si se hubiera mantenido en el poder el Partido de los Trabajadores, el partido más corrupto, más ladrón y más aliado a todas las dictaduras del continente que ha existido jamás en ese país. Pasando a... vamos a ir de afuera hacia adentro. Hoy está festejando Brasil. He visto videos maravillosos del apoyo inmenso popular que tiene Bolsonaro en Brasil, de parte de los jóvenes, principalmente de las universidades, de parte del ejército. O sea, creo que hacía mucho tiempo que un candidato en Brasil no tenía la aceptación que ha tenido este candidato, que además ganó las elecciones con un margen histórico. Vamos a subir un poquito y nos vamos a la caravana de emigrantes que se dirige a los Estados Unidos. Las personas que damos nuestra opinión públicamente siempre corremos el riesgo de no caer bien. Y llega el momento en que nos acostumbramos, llega el momento en que asumimos eso y nos lo ponemos como medalla en el pecho. Creo que lo que más valor tiene es ser coherente con lo que uno cree. Y si le estoy diciendo a todos los cubanos, a todos los latinoamericanos, a todos los ciudadanos del mundo, que no se callen, que digan lo que piensan, que actúen en función de lo que piensan, uno no puede hacer algo distinto, aunque a veces sea políticamente incorrecto. Y la caravana en cuestión, a mí en lo personal, y ahí sí no estoy hablando a nombre del movimiento, a mí en lo personal me parece una de las cosas más locas que yo haya visto en los últimos años. Pero loco completo. O sea, las personas que han organizado este espectáculo triste que estamos viendo son personas absolutamente inescrupulosas. Sean quienes fueren, porque eso no está claro. Hay personas que creen que esto lo ha organizado Donald Trump. No sé si eso es posible con tanta vigilancia que tiene una persona como Donald Trump, donde queda grabada cada palabra, cada visita, cada gesto que hace, cada guiño de ojo. ¿Cómo puede él organizar una componenda continental para hacer eso? Pero hay quienes creen que es Donald Trump. La verdad que los menos que he escuchado eso, la mayoría de los análisis que he visto apuntan a Venezuela, a Maduro, a la izquierda derrotada, que es la extrema izquierda. Pues yo conozco mucha gente de izquierda que tienen un pensamiento democrático, pero que son de izquierda, y le quiero mandar un saludo. Varios de mis amigos los veo por ahí. Son de izquierda en el sentido que creen que los gobiernos deben cuidar a los pueblos a través de políticas sociales, que deben existir ayudas, incentivos para que la gente estudie, para que la gente se atienda en el médico, y por esas razones se consideran de izquierda. Bueno, pues mi abrazo y mi saludo. Pero la izquierda rancia radical, la izquierda comunista de América Latina, derrotada en estos últimos años, sin más ideas, sin más creatividad, yo creo que está detrás de esta caravana. Una caravana que no tiene ningún sentido, ni legal, ni institucional, ni desde el punto de vista de los derechos humanos, ni desde el punto de vista que usted lo mire. Por muy mala que sea su situación en su país, y yo conozco eso porque nací en la extrema pobreza y me crié en la extrema pobreza prácticamente toda mi vida, y entiendo eso, pero, y lo entiendo también porque estoy vengo de un país donde miles de familias
han emigrado a los Estados Unidos y a otros países, pero lo que yo considero que es inaceptable es que un grupo de personas crea que puede tomar un país por asalto, que un grupo de personas crea que puede violentar el derecho de cualquier nación a decidir si los acoge o no los acoge en su territorio. Eso es algo totalmente loco, como les decía al principio. Y creo que hay personas inescrupulosas, totalmente inescrupulosas, que lo que quieren es buscar un resultado político a toda costa, causar un problema a toda costa, que están incentivando, pagando, financiando, jugando con la vida de tantos seres humanos, donde hay niños, hay ancianos, pero la inmensa mayoría son jóvenes, fuertes, saludables. Por los videos que he visto, expertos en tirar piedras, en las ayudas que le ha propiciado, por ejemplo, Guatemala, que le puso baños públicos, le puso determinadas facilidades. Con esos mismos baños los usaron para crear una trinchera, enfrentarse a la policía mexicana a la frontera, destruyendo propiedad social, decepcionando el esfuerzo de muchas personas que lo han asistido. Ustedes vieron los videos, la ropa que les regalaban, la comida y todo eso. Bueno, pues iban dejando una estela de suciedad, de irrespeto, rompiendo los jardines, rompiendo los parques, rompiendo los vidrios. Y me parece que con esa actitud no existe país, no existe nación en el mundo que pueda abrirle los brazos a tanta barbarie, a tanta falta de cultura, a tanta violencia. Y no creo que los Estados Unidos estuviese gobernado por quien sea. No creo que los ciudadanos norteamericanos vayan a permitir que su país sea invadido, que sea asaltado, que sea violentado. A Estados Unidos emigran cada año millones de personas. Millones de personas. Desde asiáticos, europeos, africanos, centro y suramericanos, o sea, personas de todo el mundo emigran a este país, más que a ningún otro. Y eso es posible porque existen una serie de leyes, disposiciones que regulan cómo usted puede emigrar a este país. Pero claro, evidentemente, esas leyes y esas disposiciones lo que tratan es de que entre al país la mayor cantidad de ciudadanos que entran sean ciudadanos positivos para la economía, positivos para la convivencia, positivos para la cultura de este país, sean ciudadanos respetuosos, sean ciudadanos cumplidores de la ley, sean ciudadanos con una motivación y un sueño de trabajar, de luchar, de sacar a sus familias adelante, sean personas capaces de adaptarse, de aceptar las reglas y la cultura de la nación y traer la suya para enriquecer la cultura diversa, plural de este gran país, con respeto, con aceptación de lo que existe. Ahora, lo que no se puede es usted pretender que va a tomar a fuerza de palo, de piedra, de machete, de cócteles Molotov, usted va a lograr que alguien le abra alguna puerta. Ni una novia, ni una familia, ni un amigo, ni un vecino. De esa manera y con esa actitud, usted no logra que le abra la puerta nadie. Mucho menos un país amenazado por tantos lados, con tantos peligros internos y externos, y que aún así no se cierra. Y aún así deja entrar a su territorio a una cantidad de personajes que nosotros conocemos, que jamás en la vida, por ejemplo, un país como Cuba dejaría, o sea, asumiría esa actitud. Al contrario, países como Cuba y gobiernos como el de Cuba, vamos a hablar con propiedad, gobiernos como el de Cuba, que no tiene que ver nada con el resto de los cubanos, ¿a quién permiten entrar al territorio cubano? A palo y a piedra. Por Puerto Padre se han dado algunos desembarcos de haitianos,
dominicanos que equivocados por un ciclón, por mal tiempo, porque lo andan persiguiendo algunos pescadores ilegales y cosas así, han recalado en Cuba. No los dejan poner un pie fuera de la costa. Va a guardafrontera, va a la policía, le hacen un campamento, los meten ahí, los fumigan, le hacen un chequeíto médico, que es lo mínimo que exigen los pactos estos internacionales, y de ahí se montan en un barco para atrás. Ninguno de los emigrantes, bueno, que no son emigrantes, de los equivocados que tocaron tierra cubana, ha logrado caminar por una ciudad, ni por un municipio, ni montarse en una guagua, ni hacer absolutamente nada. Son devueltos inmediatamente. Pero lo mismo pasa en muchos países centroamericanos. Le pasa a los cubanos en Centroamérica, en muchos lugares. Entonces, ¿con qué derecho, con qué moral, con qué hipocresía y falta de respeto le pueden pedir a Estados Unidos, a Canadá, a Europa, a cualquier país, que por la fuerza tiene que aceptar que violenten su territorio? Eso es algo simplemente inadmisible, no le cabe en la lógica ni en la cabeza, creo yo, absolutamente a nadie que tenga dos dedos de frente. Vamos a ver cómo se desenvuelve la situación, pero yo creo que los grandes afectados son esos emigrantes, son esas personas que yo creo que le han llenado la cabeza de mariposas, los han manipulado, le han mentido, le han violado la mente. Algunos inescrupulosos, como decía, que alguien les está pagando bastante bien para que hagan este trabajo de lavado de cerebro y los convoquen a la violencia y los convoquen a hacer todo ese tipo de disturbios y todo ese tipo de destrucción en su camino hacia los Estados Unidos. Eso es lo que creo del tema de la caravana y repito, me da mucho dolor que usen a personas pobres, pobres de bolsillo, y por supuesto, por no poder acceder a una mejor educación, muchos de ellos pobres de pensamiento también. Y entonces haya multimillonarios, ladrones de las arcas públicas de nuestros pueblos, que utilicen todo ese dinero robado de la exportación petrolera en algunos casos, como el de Venezuela, del narcotráfico, para comprar voluntades de todos estos individuos y ponerlos a luchar contra las instituciones, contra el orden público, contra la tranquilidad de distintas naciones, que algunas han cedido a las presiones, algunas han cedido a no querer buscarse un problema, pero yo creo que es hora de que en nuestro continente nos pongamos serios y busquemos las causas, los porqué de toda esta situación. Y yo creo que ya se agotó el argumento, porque tiene que agotarse en algún momento, ya no puede ser eterno, el argumento de que el tema es que mi tatarabuelo fue esclavizado por los europeos. O que mi tatarabuelo o que los americanos entonces hicieron y deshicieron. Hoy en día, países mucho más pobres en cuanto a recursos naturales, a ubicación geográfica, a clima, como puede ser el propio Japón, que no tiene prácticamente nada en ese sentido, a partir de la instrucción de sus ciudadanos, a partir del estímulo por parte de un sistema capitalista, democrático, desarrollado, ha logrado tener un altísimo nivel de vida, como lo están logrando también muchos otros países a partir de la regla de oro. Democracia, libre mercado, un gobierno que, por supuesto, tenga el control, la vigilancia, sobre todo lo que sucede en el país, pero precisamente para incentivar lo bueno y para desmotivar lo malo. Y para ayudar a los más humildes a insertarse al tren del desarrollo. Entonces, si en Latinoamérica lo que estamos viendo es narcoestados, corrupción al más alto nivel, violencia, malas escuelas, malas infraestructuras, prácticamente cero inversión en comunidades que han venido arrastrando problemas que son históricos, muchos de ellos creados todavía por aquellas guerrillas de hace 20, 30 años que acosaron los campos,
que secuestraron niños y muchas familias se fueron huyendo y se asentaron en los márgenes de las ciudades sin tener condiciones para hacerlo, como surgieron los cerros de Perú y muchas otras favelas en muchas capitales. Entonces todavía muchos de estos problemas persisten, pero la clave de los problemas está en nuestro propio país. Y si algún otro país nos da abrigo, si alguna otra nación nos abre sus puertas, hay que ser muy agradecidos con eso. Y hay que ser muy respetuosos de las culturas, de las leyes. No podemos nosotros ir por el mundo, cuando no hemos sido capaces de resolver los problemas que tenemos en nuestros propios países, ir por el mundo metiendo el pie. Ir por el mundo a patada, a golpe, a grito, a mordida. Porque eso habla doblemente mal de nosotros. Ni nos enfrentamos a los problemas internos que existen en los países, y entonces, aparte de eso, vamos a ir a violentar con una conducta bárbara a otras naciones. Eso no tiene ningún sentido. Y si los Estados Unidos y Europa y Canadá y muchos países en su momento fueron despóticos, aprovechados de nuestras riquezas naturales, de nuestros ciudadanos, también fue culpa de los gobiernos que había en ese momento, y fue culpa de todos, de los intelectuales, fue culpa de las élites de los países que permitieron que eso sucediera. Yo creo que se le puede plantar cara a los Estados Unidos, a Europa y a cualquier país del mundo y defender la dignidad de los ciudadanos de nuestro país. Por ejemplo, en el caso de Cuba, pudieran decir ahora que las empresas españolas están saqueando a los cubanos. Porque en vez de pagarle 800, 1000 dólares como le pagaran en España, le están pagando 20. ¿De quién es culpa eso? Bueno, en el caso de Cuba, incluso todas esas empresas se quejan porque no les permiten pagarle a los ciudadanos lo que ellos quisieran pagarle. Si en España le pagan 100, o sea, 1000 dólares, 1000 euros, bueno, en Cuba quisieran pagarle tal vez 300 o 400, porque ellos bobos no son. Claro que Bravo, la industria de exportación de cárnicos cubano-española, quiere ahorrarse dinero con los cubanos. Está claro, contratar mano de obra más barata, sí, pero más barata es 300, 400, 500, el 30, 40, 50% de lo que le pagarían al mismo trabajador en España, pero no 20. Quienes los obligan a pagar 20 es el gobierno dictatorial que existe en Cuba. Entonces ahora yo le voy a echar la culpa a Europa de los problemas que tienen los trabajadores de las transnacionales extranjeras que hay en Cuba. No, la culpa la tiene Díaz-Canel, la tiene Raúl Castro, la tiene Fidel Castro. Y lo que hay que acabar de tener de una vez y por todas es seriedad y coherencia en lo que ha sido la historia de nuestro país. Y mirar hacia el lado que es. Entonces, bueno, eso es lo que hay con la caravana. Vamos a caer ahora en el tema, en dos temitas en Cuba. Primer tema, la campaña descomunal que está haciendo el Consejo de Iglesias de Cuba a partir de todas las iglesias protestantes que lo componen. Tengo miles de amigos que son cristianos de las iglesias protestantes en Cuba. Hacia ellos, hacia el Consejo de Iglesias, todo mi respeto, pero también mi opinión honesta sobre lo que creo. Yo creo que toda esa nube de humo que están levantando, totalmente indignados, preocupados, que no pueden dormir por la posibilidad de que sea reconocido en Cuba la unión legal de dos personas del mismo sexo, me parece que es una gran nube de humo que está siendo tolerada, favorecida, sino incentivada por la propia dictadura en Cuba, para que se solapen, se callen y no tengan la presencia en el debate público que deben tener otros asuntos de mayor calado y mayor seriedad, como es el tema de la libertad de expresión, del multipartidismo, o sea, la pluralidad política, de las elecciones a las que tienen derecho todos los cubanos, de la libertad de prensa, del fin de la represión, de la mala gestión económica y administrativa, o sea, de todo lo que anda mal en Cuba y que se pretende perpetuar esas prácticas en la nueva constitución.
creo que, les digo, a lo mejor estoy equivocado, reconozco que no, a lo mejor no tengo toda la razón, pero creo que toda esta campaña que se está haciendo en contra del matrimonio gay por parte de tantas iglesias y tantas personas está favoreciendo que se pasen por alto todas estas cosas y está desviando el foco de atención de cosas que son mucho más neurálgicas, mucho más preocupantes, mucho más indignantes y vergonzosas para todos los cubanos, como es la propia libertad de conciencia, de pensamiento, el derecho de pensar y hablar sin hipocresía, del que tanto habló José Martí. Yo creo que esas debieran ser las premisas de cualquier discusión, porque una vez que logremos vivir en un Estado de Derecho y en una democracia, hay espacio para discutir todos los temas de una manera científica, desde lo científico, desde lo espiritual, desde lo académico, desde lo profesional. Vamos a discutirlo todo. Vamos a discutir como sociedad el matrimonio gay, el medio ambiente, todo, la soberanía nacional, la relación con los Estados Unidos, la relación que en Europa, los derechos de nuestros trabajadores. Vamos a discutirlo. La transparencia gubernamental, el uso de los fondos públicos, todo lo podemos discutir, pero lo podemos discutir el día que se despenalice la discrepancia, como dice Reinaldo Escobar. El día que en Cuba podamos sentarnos en la mesa, representantes legítimos, electos por las bases sin miedo, electos por ciudadanos sin miedo, para poder entonces ir a un parlamento democrático a discutir todos estos temas. Ahora, esa es la actitud que está asumiendo el Consejo de Iglesias de Cuba, enfocar todo su esfuerzo, toda su indignación, toda su movilización contra el matrimonio gay. La Iglesia Católica, por su parte, que creo que si algo la distingue es que los curas tienen muchísima preparación. Yo he conocido al padre Conrado, a muchos de ellos, a Giovanni Carvajal. Y si algo te llama la atención cuando conoces a un padre católico, es la educación que tienen. Estudian, no sé si son 10 años, 9 o 10 años, teología, filosofía, el pensamiento de toda la humanidad. Y de verdad que son personas que dominan una cantidad de información tremenda. Y yo creo que están en el deber, en la obligación moral de arrojar luz y conocimiento sobre los feligreses, sobre los seguidores de su doctrina, sobre los cristianos que practican, que asisten a sus templos. Y es bueno que hayan hecho esta carta pastoral. No estamos acostumbrados a leer cartas pastorales tan claras. Hay que decir que la realidad es que en estos 60 años hemos leído cartas pastorales de vez en cuando que son bastante ambiguas, que no dicen casi nada. Pero esta última que han publicado, más vale tarde que nunca, yo creo que sí refleja una serie de preocupaciones importantes, una serie de planteamientos que son los mismos que tenemos todos los ciudadanos cubanos, una serie de preocupaciones. Refleja el tema de que la Constitución no puede subordinarse a partidos políticos o a ideología. Refleja el tema del pluralismo político, de los derechos de los cubanos, menciona determinados aspectos de la doctrina religiosa, pero también martianos, que yo creo que son muy válidos. Así que felicito a la Iglesia Católica por este paso, yo creo que bastante valiente y bastante reconfortante, después de haber visto precisamente a otra iglesia, pero que después me dijeron que no era católica, recibir en Nueva York a Díaz-Canel y a su comitiva y permitir que se censurara la prensa de los propios Estados Unidos, la prensa de los medios de la comunidad cubana aquí, o sea, permitir todos esos actos de censura y brindarle todo el espacio a personas que vinieron incluso a burlarse de la comunidad cubana que vive aquí y a hacer una especie de show o de espectáculo para decirle al mundo, nosotros somos los bárbaros, nosotros somos los leones, incluso podemos darnos el lujo de partirle la cara, como decía un periodista equivocado, a Mario Vallejo en Nueva York. Todo eso lo propició una iglesia que no me queda claro,
pero después me dijeron que no era católica. Yo creía que era católica por el tamaño de la iglesia, por la, porque era como una catedral. Ahí no estoy seguro. Pero entonces estamos viendo claramente dos actitudes muy distintas. La iglesia católica ha publicado una carta pastoral en la que deja claro una serie de cuestiones con las que no está de acuerdo de este anteproyecto. Y la iglesia protestante pues está movilizada en pie de guerra y con las botas puestas, porque ellos pueden permitir que en Cuba no haya libertad de expresión, que no haya libertad de asociación, que no haya libertad de empresa para poder mejorar las condiciones de vida de los cubanos, para poder crear bienes y servicios de valor, para poder exportar, para poder levantar la economía. Ellos pueden tolerar que esté migrando toda la juventud cubana, los mejores profesionales, los mejores artistas, que se censure a los artistas. Ellos pueden tolerar que se caigan los edificios por la falta de mantenimiento y de recursos. Ellos pueden tolerar que los viejitos no tengan ni qué desayunar. Ellos pueden tolerar que se haya destruido prácticamente todas las ramas de la economía nacional y que tengamos la peor situación política de América Latina. Pero lo que sí no pueden tolerar bajo ningún concepto es que se casen dos personas. Eso imagínate tú, y ahí sí ya es una cosa del otro mundo. Y yo no digo que no sea algo importante, yo no digo que no luchen por lo que piensan, pero yo creo que el orden importa. El orden importa. Y creo que en ese orden hay algo que es bien importante y que es precisamente el estado indigno en el que tenemos que vivir todos los cubanos, en el cual un partido bastante inepto, bastante mal administrador incluso, sea el que le dicte a todos los demás pues en qué desayunar, qué deben comer, cuándo va a haber pollo en el país, cuándo va a haber refresco, cuándo va a haber cerveza, y eso pues no le preocupa a nadie, ¿no? Entonces, así las cosas. Ahora, esa es la actitud que están asumiendo los dos, vamos a decir, grupos de iglesia más, más presentes en Cuba, ¿no? Más poderosos. Luego está el tema de la visita del presidente español a Cuba, Pedro Sánchez. Y sobre eso quería decir algo. Hay mucha gente y muchos políticos que desde el propio Parlamento español le están haciendo bastante presión a Sánchez para que se reúna con la oposición en Cuba, para que hable de democracia, de derechos humanos en Cuba, para que de cierta manera reflejen sus discursos la realidad de España, en el sentido de que fueron capaces de transitar de una dictadura a una democracia, al multipartidismo, y que mal que bien es indescriptible la diferencia de vivir en un país en el que no se podía hablar, en el que de hecho hubieron tantos muertos, tantos perseguidos, tantos exiliados, a vivir en una democracia donde caben absolutamente todas las tendencias políticas, todas las tendencias políticas que estén dispuestas a hacer política. Evidentemente el separatismo, las tendencias violentas, pues estos no son tendencias políticas. Pero en España tenemos desde Podemos hasta el PP, pasando por un amplio abanico de ideologías que están representadas en el Parlamento. Entonces, le están pidiendo a Pedro Sánchez que hable con los cubanos, que imparta con una conferencia magistral, que hable con los jóvenes cubanos. Pero resulta que nadie se ha dado cuenta de algo. Todo esto se le está pidiendo a Pedro Sánchez como que ayude a los cubanos, que le tire un cabito a los cubanos, que le tire una limosna a los cubanos en el tema de los derechos humanos. Pero yo creo que no nos hemos dado cuenta de algo. En Cuba hay como 140.000 ciudadanos españoles, hijos y nietos de españoles que salieron huyendo de la guerra, buscando oportunidades, se regaron por todo el mundo, tuvieron descendencia, y que una ley, o varias, porque eso tiene segundas y terceras partes, ha reconocido el derecho
de esta descendencia a ser ciudadanos españoles. Por tanto, Pedro Sánchez, cuando usted hable en Cuba sobre democracia, sobre Estado de Derecho, sobre el necesario respeto a los derechos humanos para poder desarrollarnos como país y que pueda haber tranquilidad para los empresarios españoles, para los empresarios cubanos, para los empresarios norteamericanos, canadienses o de cualquier parte, para que no venga un gobierno y le expropie o le robe, mejor dicho, sus propias inversiones. Cuando usted hable de derechos humanos en Cuba, debe tener en cuenta que los derechos humanos en Cuba no están siendo violados solamente a los ciudadanos cubanos, sino también a los ciudadanos españoles, que son más de 100.000 que viven dentro de Cuba, que son tan cubanos como tan españoles. Son cubanos porque nacieron en Cuba, pero sus padres y sus abuelos nacieron en España. Por tanto, en más de 120.000 o 130.000 casos, cuando se habla de cubanos, se está hablando también de españoles. Y aunque no estén reconocidos miles o millones de cubanos, también son hijos, nietos, primos de españoles, porque por algo se llama la madre patria. Cuando se hace el estudio genético de los cubanos, en un 80% o más somos españoles. Y esto es algo que no se puede ignorar. Usted va a ir a Cuba y sería muy digno, muy respetuoso. Se anotaría, yo creo, un gran punto de simpatía a su favor si usted defiende el derecho de los ciudadanos españoles que viven en Cuba a asociarse, a pensar y hablar sin hipocresía, a elegir al gobierno de la isla, a poder acceder a internet, acceder a toda la información. Y este creo que era un detalle importante a tener en cuenta en esta visita. Entonces, bueno, quiero llamar a dos o tres personas que quieran participar, dar su opinión sobre algunos de los temas que he comentado. Estoy transmitiendo horizontal. Si voy a llamar a alguien y se cae la directa, bueno, ha pasado en otras ocasiones, espero que esta vez no pase, pero ya saben que es por eso, ¿ok? Porque cuando lo hago vertical, lo que pasa es que mucha gente lo ve en los televisores, en la computadora, y se ve en el medio de la pantalla. Entonces la posición correcta es hacerlo horizontal, pero no sé por qué razón a veces cuando vas a llamar a alguien se cae. Bueno, dice Michael Fundora que si lo puedo llamar. Sí, te puedo llamar. Vamos a llamar a Michael a intercambiar un poco sobre estos temas. Bueno, ahí está la camarita. Vamos a ver si por primera vez logramos hablar con alguien de esta manera. Dice Armando Martínez, llámame. Mira, cuidado con esa tilde. Va en la primera A. ¿Qué tal, Lizardo? Buenas noches. Muy buenas noches. Oye, ¿no hay luz por ahí? Sí, espérate, que estaba acostado. Déjame encender el teatro. Saludos a Reinaldo García Ramos, que lo veo por ahí. A Lincha, siempre presente. Bueno, aquí estamos. Bueno, cuéntame, ¿qué tú crees de...? Oye, en primera, un saludo a ti. Hace muchísimo tiempo que te Gracias. Sigo. Y un saludo a todas las personas que estamos conectadas hoy. Quería hablar un poquito acerca de la caravana, uh-huh. ¿Verdad? Yo que llevo mucho tiempo viviendo en Norteamérica, he aprendido a admirar, a respetar y a entender el por qué las leyes en estos países funcionan tan bien y por qué la sociedad tiene una manera de caminar, ¿sabes? Que ha hecho que avance la sociedad. Me preocupa grandemente que hoy en día los estadounidenses, los norteamericanos, sean posiblemente una de las pocas sociedades que tiene el control absoluto de su nación. Porque hoy en día se dice de que el multiculturalismo es nuestra fuerza, ¿no? It's our strength.
Pero un multiculturalismo sin sincretismo son millones de comunidades que hablan a diferentes lados. Y al final es lo que está pasando en los Estados Unidos. Y al final es por eso que existe una caravana de casi 5.000 o 7.000 personas que, o sea, que creen fehacientemente, con la ayuda del Partido Demócrata, que anda buscando puestos y anda buscando votos. Estas personas realmente creen que tienen el derecho absoluto por los derechos humanos, por el derecho propio, o quizás por la manipulación tan absoluta que tienen las mentes de países del tercer mundo. Las personas que no hemos sido capaces de aprender a pensar por nosotros mismos somos muy fácilmente manipulados. Nos dejamos manipular fácilmente. Y a veces me preocupa que el gobierno de los Estados Unidos, que el ejército de los Estados Unidos, que la sociedad norteamericana llegue al punto en que diga, basta, hemos recibido durante años y años y años millones y millones y millones de personas que han hecho sus sueños realidad en los Estados Unidos. Pero hace 30 años, 40 años, estamos viendo que la sociedad norteamericana, donde vivimos todos, se corrompe, es violenta, no acabamos de entendernos los unos a los otros y estamos olvidando de que todos pasamos por una frontera y pedimos humildemente entrar. Yo, que no soy rico, que a lo mejor ni siquiera estoy en una clase media, yo vivo el sueño americano. Porque hace muchísimos años que dejé Cuba, pero hace muchísimos años donde yo, y vengo como tú, de la más absoluta pobreza. Yo salí de la más absoluta pobreza. Yo recuerdo que yo desayunaba un vaso de agua azúcar y almorzaba en una primaria potaje de frijoles colorado con arroz. Y yo sé lo que es la pobreza. Y terminé trabajando en el turismo, por eso sé lo que es la riqueza, la parte capitalista de Cuba, ¿verdad? Entonces, cuando llego a Norteamérica, me doy cuenta de que tengo que ser humilde y que tengo que dar lo mejor de mí. No sé, quería preguntarte a ti como analista, yo te considero a ti una persona extremadamente inteligente, aparte te respeto muchísimo. ¿Qué consecuencias sociopolíticas tú crees que tenga una inmigración tan desobediente, tan desordenada? ¿Pero qué consecuencias está teniendo hoy en los Estados Unidos una inmigración ilegal, sabiendo que cada día más las manufacturas están siendo tomadas por las maquinarias? O sea, cada vez hay menos trabajo que la gente puede hacer manual. Cada vez hay gente que entra ilegalmente a los Estados Unidos que puede aportar intelectualmente un poco menos. Son más los que entran pensando en hacer trabajos manuales o de servicio que los que entran para, ¿sabe?, pensar y ejecutar. Si se me entiende la... Sí, sí. ¿Qué te parece a ti? O sea, ¿cuál sería el resultado socioeconómico de un país como los Estados Unidos, donde cada día más están entrando personas ilegales, donde no se respetan las leyes y donde cada día más el desempleo está jugando con la verdadera carencia de trabajo por ser ocupada por las máquinas? ¿Qué te parece a ti? Mira, yo creo que es indiscutible que una emigración descontrolada, ilegal, va a traer consecuencias no solo para Estados Unidos, para cualquier país, nefastas. Muchos de los países de los cuales vienen estos emigrantes no permiten ese tipo de emigración. Y tiene toda la lógica del mundo, porque los países... Realmente cuando decimos países nos referimos al espacio entre fronteras, pero está la nación, y la nación como concepto es la suma de cultura, idiosincrasia, raíces comunes, identidad. Y sin identidad y sin cultura no puede sobrevivir ni trascender una nación. Por eso es que a veces no es una simple cuenta matemática de cuántos miles o millones hacen falta para recoger tomate o para hacer tal o más cual cosa. Estamos hablando de la identidad, la cultura, los valores. Estamos hablando de
cosas en las que ha creído los Estados Unidos y que ha implementado en su constitución, en sus leyes, y que le ha permitido ser la primera economía del mundo, pero le ha permitido ser el país que ha sido refugio de millones de seres perseguidos en todo este mundo. Y estamos hablando de comunidades o personas en otras partes del mundo que tienen conceptos, ideas totalmente distintas a las que tienen los estadounidenses y defienden los estadounidenses. Y cuando se da este gran choque cultural, pueden pasar dos cosas. Puede pasar lo positivo, lo primero, que es que ese choque cultural se dé con ecumenismo, como tú decías, que no es más que la disposición de cada parte de integrarse, de tener un espacio común sin perder la identidad privada y la identidad personal. Pero saber que cuando ponemos un pie fuera de nuestras casas, estamos compartiendo ese mismo espacio con toda la sociedad y nos convertimos en ciudadanos de la nación, del mundo. Ahora, hay culturas, hay creencias, hay personas que son muy cerradas y muy egoístas en su manera de pensar. Y que cuando pisan otro pueblo, lo hacen con una mentalidad, aún desde ser pobre, pero son colonizadores. O sea, los colonizadores no son solamente los ricos. Usted, siendo pobre, puede también ser un colonizador. Y un colonizador, y una mentalidad de colonizador, es aquella mentalidad donde usted cree que todas las demás naciones son pedazos de tierra. Pedazos de tierra donde usted poner un ancla y entonces usted va a llevar allí íntegramente, 100%, lo que usted crea, equivocado o no. Y si usted en su país, por ejemplo, se pasa todo el día tomando ron, o golpea a su mujer, o se va a los puñetazos por cualquier cosa, pues bueno, yo voy a ir a otra nación y voy a hacer exactamente lo mismo. Y voy a aplicar todo ese machismo y toda esa violencia en la que yo nací y en la que yo me crié. Y yo creo que Estados Unidos es un país que no se va a dejar colonizar. Ese es un detalle muy importante que parece que los ciento y tantos de millones de habitantes extranjeros que vivimos en los Estados Unidos estamos olvidando. Este país es tan grande, y yo que me he recorrido Norteamérica, o sea, yo vivía en Canadá, yo vivía en Montreal y recorrí Canadá del este a oeste, de arriba a abajo, lo mismo he hecho con este país, pues puedes ver, soy chofer profesional. Y cuando yo entro en lo que es el modo de vida americano, en esos pueblos pequeños norteamericanos, me doy cuenta que el norteamericano es una gente excepcional. Yo, que soy cubano, yo no puedo decir que en Norteamérica, en los 13 años que llevo en Norteamérica, he tenido ni el más mínimo roce con el racismo. Yo no sé lo que es el racismo, pero ¿sabes qué? Yo he sido de alguna manera víctima de racismo y no por los americanos. He sido víctima de racismo en California, he sido víctima de racismo en la Florida, he sido víctima de racismo por extranjeros, por pensar que yo soy norteamericano, ¿verdad? Y ahí es donde viene mi preocupación, al pensar de, bueno, ¿hasta qué punto vamos a ser capaces de ponernos de acuerdo? ¿Hasta qué punto vamos a ser capaces de entender? No es de que estamos prestados, pero de que los americanos son la ley a la hora de reclamar lo que es suyo. O sea, ¿cómo vamos a formar una sociedad? Y me acordé mucho ahora que estamos hablando de esto, del problema de Luisa, la de Hialeah. Y ahí fue donde pude constatar de que se nos está yendo de las manos. Esa armonía que quizás tenía este país hace 20 años atrás, se nos está yendo de las manos. O sea, mira, ¿qué va a pasar dentro de 10 años? Hay una cosa que yo creo que hay que resaltar y hay que reconocer. Hay millones de latinos que viven en los Estados Unidos y aman a los Estados Unidos. Sí, efectivamente. Y protegen los Estados Unidos y sienten en la piel y les preocupa lo que les suceda a los Estados Unidos. Estoy totalmente de acuerdo. Estados Unidos ha sido el país donde ellos vinieron y cruzaron y llegaron por diferentes vías con sus hijos, con... tuvieron descendencia y le ha dado una educación, le ha dado oportunidades, y hay muchos latinos que valoran eso. No, y estamos hablando de latinos que llegan recientemente, y estamos llegando por el cambio, por vivir en una sociedad con un adelanto que ha valido la pena.
Y somos incapaces de aprender de una sociedad que ha inventado la gran mayoría de las cosas que se han hecho en este mundo, ¿no? O sea, me preocupa también que, por ejemplo, yo estoy en Pensilvania ahora, tú vas a cualquier Walmart y vas a cualquier lugar a comprar cuchillas de afeitar y la cuchilla de afeitar está allí. El otro día me asusté muchísimo cuando llegué a un Walmart en Flagler, en Miami, y todo está bajo candado. ¿Pero por qué estamos importando de todos nuestros países el primitivismo y el ser antisocial? Si una de las cosas había logrado los Estados Unidos de Norteamérica era la confianza entre el vendedor y el comprador. En Canadá, donde yo vivo, o sea, donde yo vivía, o en quizás la parte norte de los Estados Unidos, usted puede llegar a un restaurante donde existe un cocinero, que es el que cobra, es el que te sirve y es el que te cocina. Porque ese señor sabe que cuando tú termines, tú te vas a levantar como buen ciudadano a retribuir con tu pago ese servicio. O sencillamente en cualquier mercado de este lugar, tú vas a coger tu producto y lo vas a pagar. O sea, estamos importando la desconfianza. No hemos sido capaces como aprovechadores de una segunda oportunidad de decir, ¿sabes qué? Yo tengo que aprender de una sociedad que me va a proveer de cosas necesarias para el futuro. Me va a hacer mejor persona. Me revienta muchísimo cosas como llegas a cualquier mercado y encuentras que todas las personas llevan su carrito, después que salen, llevan su carrito hasta el lugar indicado. Sin embargo, en cualquier mercado de Miami, la gente es mediocremente, y me refiero a la ciudad de Miami porque es la ciudad donde vivo, y por demás me gusta muchísimo, pero, o sea, me molesta que no seamos capaces de ser agradecidos lo suficiente de aprender a vivir en sociedad. Esa es una de las cosas que... Sabes que la directa, una de las anteriores, o hace dos o tres directas, dediqué algo a hablar del tema de los tarjeteros y recibí miles de comentarios. Y la mayoría entendieron el mensaje, pero mucha gente muy disgustado. Pero es el tema de buscarse problemas por lo que uno cree. Yo creo que si uno viene de un pasado como el que venimos nosotros, si uno viene de un lugar donde no te dejaron tener dignidad, ser tú mismo, trabajar, ganarte la vida honradamente, lo menos que tú puedes hacer al pisar cualquier tierra es hacer todo lo que tú soñaste hacer en la tuya. Trabajar, tener tu casa, tener tu carro, tener tu familia alimentada. Y ese es un modo de vida, y ese es un modo de vida americano. Luchar por una, ¿verdad? Aunque fueran unas vacaciones al año, aprender. O sea, yo, entre otras cosas, algo de simple que quise hacer en Cuba es aprender muchísimo. Por eso quería tener internet. Por eso quería leerme a una serie de autores. Y es imposible acceder hasta a los propios libros cubanos. La propia constitución cubana era un problema comprar. Entonces, sí, yo estoy de acuerdo. Yo no puedo pensar, no me cabe en la cabeza que usted arriesgó su vida cruzando el mar, la frontera, el no sé qué, lo que sea, y pidió asilo y se lo concedieron, y que usted venga a robar, a estafar, a apuntar con una pistola a alguien para robarle unos dólares. O sea, hay que... Realmente es algo que no me cabe en la cabeza. ¿Usted está enfermo mentalmente o usted carece de los valores humanos? Mira, perdóname que te corte. Hay cosas y es una de las cosas que más me molesta a mí de mí. Y hablo de mi país porque es donde vengo. O sea, yo pudiera hablar de cualquiera, pero bueno, me parece que me toca hablar del mío. Es como una falta de cubanía. Es como una falta de identidad. Bueno, el cubano no tiene identidad. Por naturaleza no tiene identidad. Y más nuestra generación. Es como que una falta de respeto a sí mismo el hecho de decir esto está mal hecho y lo voy a decir. Pero entonces si lo dice, entonces llegan los verdaderos cubanos, los verdaderos hombres, las verdaderas mujeres a decirte, compadre, deja que la gente resuelva, deja que la gente haga. El otro día tuve una discusión con un señor porque le decía a la persona, sí, pero si yo pago con cash, yo no tengo que pagar el tax. Pero es que yo decía, señores, que es importante el tax. Es importante que usted pague, que usted contribuya. Es importante que usted contribuya para que su señora madre tenga un Medicaid,
O para que esa señora que tiene un niño tenga un Medicare. Pero, o para que usted... Mira, vamos a hacer un paréntesis ahí porque es muy importante lo que tú estás diciendo. El problema, y por eso es tan importante que las personas que entran a los Estados Unidos o los que ya están aquí entiendan el sistema, entiendan cómo funciona el sistema. Exacto. Y un sistema democrático y un sistema occidental desarrollado está diseñado de una manera que todos somos interdependientes unos de los otros. Este exacto. El sistema capitalista moderno, desarrollado y democrático es el sistema y está demostrado con un número más social que existe. El más social que existe es el que mejor distribuye la riqueza. Pero para que haya esa riqueza y usted pueda distribuir, y tú y yo, rico y pobre, gocemos de la misma carretera, llamemos a la policía y esté ahí en 2 minutos. Exacto. Llamemos a los bomberos y a ti y a mí nos atiendan igual para bajar el gato de la mano. Exacto. Y estemos disfrutando también de una educación de primer mundo para nuestros hijos y para todo eso. Tenemos que entender que cada uno de nosotros somos una célula de la sociedad. Y si una célula se enferma y enferma a otra y produce al final un cáncer, pues se afecta el organismo entero. Pero ahí está el problema. Hay que dedicar más dinero a la seguridad. Exacto. Hay que, y no estamos hablando de que la sociedad norteamericana sea perfecta, ni mucho menos, porque aquí hay millones de cosas que son duras, que son temas muy, muy complicados y muy difíciles, como es el mismo estamos tema de las armas. Hay tanto que resolver, pero no podemos ahora nosotros sumarle a eso con nuestra ignorancia cultural. Con nuestra ignorancia, entonces, el doble, el triple, el cuádruple de los porque si hay un problema, Lecer, es que nosotros los cubanos no nos damos a la tarea de entender a la sociedad donde llegamos. Yo te puedo garantizar que muy pocas personas en el sur de la Florida, y otra vez hablo del sur de la Florida, los cubanos del sur de la Florida, porque es la región mía. La gente no sabe quién es Ben Shapiro. La gente no sabe quién es Steven Crowder o Ann Coulter o Tucker Carlson. Jóvenes norteamericanos que han dado con la clave del éxito norteamericano y saben perfectamente qué cosa es lo que le ha hecho daño a otros lugares, a otros países. Y te lo explican perfectamente para que tú lo entiendas. Pero no nos damos a la tarea de llegar un poquitico más allá. Nosotros los floridanos, los latinos que vivimos en la Florida, ¿qué pasa con los latinos que viven en California? ¿Qué pasa con los latinos que viven en Idaho, en Montana? No nos damos a la tarea de ver más allá de nuestras narices latinas, porque no queremos entender el porqué de los Yankees. Me molesta muchísimo cuando oigo expresiones como fucking American o goddamn American o malditos americanos, porque son unos racistas, porque... No, pero es que yo vengo de Camagüey, una ciudad maravillosa que una vez los musulmanes tomaron por invasión estudiantil y los camagüeyanos no meaban en los postes para marcar su territorio porque era demasiado primitivo. Si vemos los comentarios de los mexicanos cuando los cubanos pasaban por el territorio mexicano, nos damos cuenta de que sufren del mismo problema que sufren los norteamericanos hoy en día, ¿verdad? O sea que, ¿cómo ponernos de acuerdo si no somos civiles, si no hemos querido aprender de una sociedad que nos lleva 50, 60 años? El socialismo que tanto tú discutes, y yo estoy plenamente de acuerdo contigo, no ha habido ni siquiera un solo momento en el que no he estado en desacuerdo, que he estado en desacuerdo. Canadá, que es un país sociocapitalista, las cosas no están funcionando porque los impuestos, aparte por la población envejecida que ha tenido durante los últimos 30, 40 años, el influx de inmigrantes que por venir de países del tercer mundo piensan que van a ser proveídos por el gobierno, no quieren trabajar. El gobierno se ha visto en la obligación de incrementar los taxes y subir los taxes. En Canadá se está pagando casi el 40% de los impuestos. Y en Estados Unidos la gente critica el sistema financiero de este país. Y la gente no sabe lo que es pagar $5.50 de combustible. Las carreteras no sirven. Y te estoy hablando de la ciudad de Montreal, la provincia de Quebec, donde yo vivía. Yo pasé con mi hija de 3 años con 40 de fiebre en un hospital de Montreal,
12 horas hasta que me vio una enfermera. Y ese es el sistema de salud que mucha gente aboga, porque aboga en los Estados Unidos de Norteamérica. Las cosas no son como te la pintan. O sea, hay muchas personas que han llegado a la ciudad, a Canadá, que no contribuyen. Y la sociedad lo está viendo. Y la sociedad empieza a decrecer. Entonces, es complicado entender de que la gente no entienda este punto tan importante, que son los impuestos. Mira, pero hay una cosa. Hay que decidir. Cuando nosotros emigramos a un país desarrollado, ¿queremos convertirnos en ciudadanos desarrollados o convertir el país al que vamos en un país subdesarrollado? Es así de sencillo. Pero es que desgraciadamente estamos queriendo de que ese país nos provea a nosotros como individuo, a nosotros como familia, de todo lo que mi país no me ha proveído, sin pensar en que mi contribución es una manera también de mover la economía de mi país, de aceptar de que otras personas, y no estoy hablando, vamos a estar claros, no estoy hablando de que a mí me quiten mi dinero para repartirlo entre los más pobres. Yo lo último que sería es un socialista de tremendo corazón. Yo estoy por lo justo. Quítame mi dinero para proveer a los ancianos. Quítame mi dinero para proveer a mi ciudad. Pero no me quites mi dinero para proveer a una familia que está haciendo hijos. Está haciendo hijos. Y al final del año el padre viene y me dice que yo vivo solo, pero tengo que mantener mis 3 hijos, mis 4 hijos, mi mujer, mi mamá, mi papá. Pero coño, mira, si yo, I gave up my social life. Y mira dónde estoy, hace un mes. Yo trabajo duro, pero de trabajar duro salen mis impuestos, sale mi contribución para que todos seamos partícipes de esto. Pero el problema es que cada día que pasa, nos damos cuenta de que no queremos entender. Bueno, hay una serie de comentarios interesantes. No sé por qué ni los tengo. Dice uno aquí, defender al sistema americano causante de la mayoría de los males de todo el mundo. Bueno, ustedes... Por favor, encárgate de eso. No, pero ellos que sigan con esa filosofía, que precisamente por eso hasta los pueblos tercermundistas de América Latina los están echando de los gobiernos, los están expulsando y los están encarcelando y metiendo presos, porque los que promueven esa ideología, que es Europa y es Estados Unidos, y son los países desarrollados los culpables de la violencia, de la corrupción, de los estados fallidos que tenemos en muchos de nuestros países, de la falta de democracia, la falta de transparencia. Esa ideología es la ideología que está perdiendo, afortunadamente, la batalla en América Latina. Es que no queremos entender. Sí, si los ciudadanos entendiéramos y aplicáramos en cada uno de nuestros países los valores y las ideas correctas, los valores y las ideas que te enseñan los países más desarrollados del mundo, no tuviéramos que salir del país. Exactamente. Porque el subdesarrollo es mental. El subdesarrollo es producto de un sistema de pensamiento. El subdesarrollo lo estoy leyendo yo en los comentarios del tigre este que está por aquí y el otro. El subdesarrollo lo estoy mirando en cada una de las letras que escribe. Estados Unidos es el culpable, los colonizadores son los culpables. Nosotros somos santos inocentes. Exactamente. Que venimos al mundo para que los malos del mundo somos, nos hagan. Es, o sea, que no queremos. La responsabilidad es que es como el niño que se cae. ¡Bam! Y hay padres que se mandan a correr. ¡Ay, mi niño, te diste un golpe! Y el niño llora y llora. El niño lo que quiere es un caramelo, el niño lo que quiere es un tete, el niño lo que quiere es algo. Y el mecanismo que ha logrado, el mecanismo que ha llegado a encontrar ha sido llorar con sentimiento para que el padre se... Y ese es la misma leitmotiv de nosotros los tercermundistas, que no acabamos de entender de que el poder está en nosotros mismos. A mí me molesta mucho pensar en Cuba y en los cubanos, Eliezer. Porque mientras que tenemos gente decidida, gente que se ha enfrentado, hay quienes tienen que perder, hay quienes no tienen que perder. Pero yo creo en los que sí se enfrentan día a día.
Y esa gente entendió de que es el motor, es el principio, es la cara, es el... Yo puedo cambiar mi país, yo puedo cambiar mi vida. Déjame hacerlo, si no, no te voy a afectar. Llevamos 60 años sin un progreso. Por favor, que nadie me diga que en Cuba ha habido un progreso. Porque el Cerelac, el Chocolatín y los instructores de arte, y ¿qué más? Ayúdame. Bueno, pero espérate, la otra parte... Eso no son progresos. La otra parte que yo no entiendo, y vuelvo a que el problema es ideológico. El problema es ideológico, sí. Y se transmite de padre a hijo, de generación a generación. Fíjate, según los ideólogos comunistas que tenemos aquí, 3 o 4, Estados Unidos es el peor país del mundo. Tiene la peor salud, la peor educación. Te matan en cualquier esquina. Tiene 40 millones de pobres sin seguro médico. Estados Unidos es lo peor, un sistema depredador que convierte al hombre en fiera sedienta de sangre y todo eso. O sea, es el infierno. Y yo me pregunto, esas miles de personas que vienen en caravana, esos millones de personas que están dentro de Cuba pero que quisieran estar aquí, ¿quieren ir al infierno? O sea, tenemos que ponernos, yo siempre digo ponernos serios, ¿no? Pero de verdad hay que tener vergüenza. Si tú crees que un sistema es tan malo, que sus gobernantes son tan malos, que las leyes no funcionan, que están equivocados de todo en la vida, como lo cree tantos de la extrema izquierda, entonces, ¿qué vamos a hacer a ese país? Es que dar nuestro brazo a torcer es muy complicado. ¿Qué es lo que está pasando entre republicanos y demócratas? Yo soy partidario de la familia, del trabajo. Yo soy partidario de defender mis conquistas y ser capaz de luchar hasta la muerte por ellas. Yo soy republicano. Yo no critico a los demócratas, pero ¿qué están? Los demócratas no quieren dar su brazo a torcer porque de alguna manera Donald Trump dio con una fórmula, una y no inventada. Donald Trump viene hablando de esto desde los 80. Y Donald Trump dio con una fórmula que ha resultado. Y se los digo yo, que me paso, o sea, que estoy en una industria donde se ve el movimiento económico de un país. Donald Trump dio con un resultado que ha dado para todo el mundo. Donald Trump hizo el cálculo y dijo, la clase media está pagando demasiado dinero. Y si está pagando demasiado dinero, yo tengo que encontrar una fórmula matemática que les haga pagar menos. Mira, tengo que dejarte por ahora para que otras personas participen. Bárbaro, oye, encantado. Ha sido un placer enorme escucharte. Y muy de acuerdo contigo. Para nada, encantado de haber conversado contigo la primera vez. Espero que no sea la última. Exacto. Bueno, gracias, maestro. Chao a todos, cuídense. Dale. Ahora no sé cómo se hace con la pantalla allá. Dice Heredia Ross, el trabajo es para el esclavo. El capitalismo funciona para el que pone a trabajar a los demás. Mira, esa es una idea subdesarrollada. Esa es una idea por la cual Cuba y muchos países en el hemisferio y en otros lugares sigue en el tercer mundo y sigue en el subdesarrollo. El capitalismo es el sistema que impera en Suiza, en Bélgica, en Finlandia, en Dinamarca, en Suecia, en Noruega, en Canadá, en los Estados Unidos. Es el capitalismo, no es otro sistema. Y en el capitalismo salvaje de los Estados Unidos, yo, que soy trabajador de otro, por ahí si está mi jefe Luis, le mando un saludo, un cubano español, que es mi jefe, y es quien me paga un salario, y yo le trabajo a Luis, en su negocio, en su empresa. Yo tengo comida, yo tengo un techo propio, o sea, propio no, yo pago una renta, pero quiero decir privado, solo, donde yo vivo mi vida, con mi esposa, con mi hija. Yo trabajo de lunes a viernes, hace poco, porque antes trabajaba también los sábados, a veces los domingos, como todo el que llega y empieza. Yo tengo la libertad de decir por internet lo que yo quiera, a mí nadie me molesta. Yo poquitico, pero he podido ayudar a mi familia con un par de zapatos, con una blusa, una batecasa para mi abuela,
o con 20 pesitos para que ayudara la comida del mes, yo he podido acceder a una alimentación para mi hija, a sus medicamentos, al parto, a lo que nosotros hemos modestamente necesitado, pero ya estoy contribuyendo. Me siento parte de una comunidad cubana en este caso, porque vivo en Miami, mayoritariamente cubana, pero también anclada e insertada en la cultura de los Estados Unidos. Y yo no siento que mi empleador es un esclavizador. Yo puedo salir y buscar otro trabajo. Yo, por el contrario, me siento sumamente agradecido. Y Luis le gusta mirar la directa de la que yo hago. Y es una persona que tiene ya más de 50 años, una persona que me ha enseñado mucho, que hemos compartido conversaciones durante horas, me ha enseñado cuestiones de trabajo que yo no conocía, conocimientos que yo no tenía, experiencias que yo necesitaba, ha sido respetuoso conmigo y con mi familia. Entonces, ¿por qué yo tengo que odiar a mi empleador? ¿Se dan cuenta que ese es el discurso de Iroel Sánchez? Ha ganado el odio en Brasil. El odio lo promueven ustedes. Ustedes viven y mueren promoviendo odio. El odio de clases. El odio del que tiene menos hacia el que tiene más o logró más. El odio del trabajador a su empleador. Y como mismo yo hoy soy trabajador, fíjense, hay millones de norteamericanos que son al mismo tiempo trabajador y empleador. Trabajan para una empresa, para una compañía y aparte tienen su negocio privado en el que emplean a una, a dos, a tres, a 10 personas. Porque esa es la oportunidad que te da un país democrático y un país libre. Que tú hoy eres una cosa y mañana tú puedes jugar todos los roles de la sociedad. Y si te quieres meter en política, pues te haces político. Crea tu partido, crea tu movimiento. Convoca a las personas y si reúnes el número de apoyo necesario, pues te anotas y participas en las elecciones. Aquí no hay roles asignados por apellido, como los hay en Cuba, como los hay en Venezuela. Que si tú eres de la familia real, de los militares que gobiernan el país, entonces tú lo tienes todo. Pero si tú no tienes uno de esos apellidos, entonces eres perseguido, tienes hambre, no tienes techo, no tienes medicina. ¿Cómo les puede gustar más a eso a ustedes, que un país libre? Entonces ahí están promoviendo lo mismo. No, el capitalismo funciona para el... Mira, déjenme decirle que aquí hay miles de dueños de negocios que son esclavos de su negocio, por decirlo de algún modo. Y que yo soy trabajador y yo trabajo por hora. Y cuando llega al final de la semana, a mí hay que darme un cheque. Haya tenido utilidades o haya tenido pérdida mi empleador. Y yo he conocido a muchos de los empleadores míos que después que se ha ido todo el mundo, a mí se me ha quedado la llave del carro. Y eso me pasó a mí en Virginia. Y viré para atrás. Y cuando abrí la puerta del trabajo y vi al jefe en la oficina, estaba llorando, literalmente, llorando solo, porque estaba a punto de ir a la quiebra, porque simplemente el sueño que emprendió no hizo bien los cálculos, no tenía el dinero suficiente para soportar los meses del emprendimiento y había perdido muchísimo dinero. Y ese mismo día nos había dado un cheque a los 5 trabajadores. Por respeto a nuestro tiempo, por respeto a nuestro trabajo. El que invierte y el que tiene un negocio arriesga. Y arriesga muchísimo. Arriesga su capital, arriesga su tiempo. Le quita miles de horas a su familia, a sus hijos. No sigan enseñándole a nuestros hijos, no sigan enseñando en las escuelas esa porquería de ideología, que lo que siembra es el odio, la división. Como están las familias en Cuba, los hermanos que no se hablan. Personas que en los 80, en los 70 dejaron de verse y nunca han intercambiado un saludo. Porque ustedes son los que viven promoviendo el odio, la división. Hay que aprender a entender el mundo desde otra perspectiva. Que no es pensar que todo el mundo nos quiere pisotear, que todo el mundo nos quiere matar, que todo el mundo nos quiere hacer daño. Allá afuera hay un mundo de personas que quiere compartir con respeto sus proyectos, sus ideas, sus opiniones y cooperar para que todos progresemos. Porque si el negocio donde yo trabajo va bien y mi trabajo está bien y es valioso para el negocio, lo que va a hacer ese negocio con el paso del tiempo es aumentarme, aunque sea un poquito, el salario
brindarme nuevas oportunidades para que yo no me vaya para otro lado. Por tanto, por lo menos en mi filosofía, cuando yo soy empleado, que es lo único que sirve, de cualquier tipo de negocio, yo medio que me enamoro de eso. Y me he ido porque he encontrado otras oportunidades, pero le he escrito cartas de agradecimiento, le he dado un gran abrazo a mi empleador, porque yo creo que la persona que te emplea te está brindando una oportunidad. Si no es económica, en lo principal, por lo menos es ganas experiencia. De ningún trabajo te vas sin aprender nada. Ese trabajo, aunque haya sido una experiencia negativa, te sirve para obtener otro mejor. Entonces valoremos, respetemos y seamos agradecidos con las oportunidades que la vida nos da. Seguramente nos abrirían mejor las puertas. Estados Unidos, Europa, cualquier país del mundo, si la actitud no fuera confrontacional y no fuera de una exigencia banal de que otros nos tienen que proveer y darnos la economía, los derechos, el bienestar y todo lo que nosotros merecemos por haber nacido en este mundo. No es así. Yo estoy de acuerdo con la persona que estaba interviniendo. Creo que lo justo es que las personas se tienen que ganar las cosas con su actitud, con su disciplina, con su trabajo. Bueno, quiero llamar a otra persona. Vamos a ver si está el Tigre este por aquí. Míralo aquí mismo. O Trevor Trigger, que parece que tiene una idea distinta al mío, pues lo voy a llamar. Vamos a conversar. Ahí lo estoy llamando. Ah, no acepta la llamada. Quiere comentar, pero no participar. Bueno, a ver, lo voy a llamar de nuevo. O Trevor Tiger. Nombre un poco raro. En mi época los cubanos nos llamábamos Pedro, Juan, Antonio. Son los nombres reales. Yo cada vez que veo un perfil de esto así, o Trevor Trigger, ¿qué? Ponga su nombre, sus apellidos, su perfil, sin miedo. Bueno, no quiere coger la llamada. A ver, vamos a llamar a otra persona. José Camagüey. Ah, no tiene la cámara activada. José, no tienes la cámara activada. Tienes que cerrar la sesión en la computadora y conectarte solo por el teléfono. Hugo Vega. No tiene la cámara activada tampoco. Ah, me dice Alicia que lo Trevor es un perfil falso. Bueno, ya tú sabes, los moralistas del mundo, los que más saben, los que tienen la razón en todo, ni siquiera tienen el valor de dialogar, de dar la cara. Este es el tipo de persona que piensa como los que gobiernan nuestros países, que lo que hay que hacer es sabotear en las Naciones Unidas, sabotear en las cumbres, sabotear en todos lados, dar espectáculo, dar show, ir 20 policías a buscar a este muchacho de nuestro movimiento en Cienfuegos. Un abogado que por defender a su hermano, que lo querían extorsionar, un policía, pues ahí fueron a buscarlo como 20 policías. Esto es lo que saben hacer ellos. Ese es el mejor sistema del mundo. Todos los demás están equivocados. Vamos a probar con José. Ahora sí sale la camarita. No. Dice can't bring. Bueno, pues no. José, te estoy llamando, pero a ver. Aló, buenas noches. Buenas noches, maestro. ¿No hay corriente ahí? Sí, pero el programa está en el cuarto y el niño está dormido. Déjame ver si puedo virar la cámara. No me veo bien porque el niño está dormido. Déjame hacerte una pregunta. Mira a ver si me puedes parar y salir a alguna parte. Voy para allá. Que solo se ve una pantalla negra. Voy.
Ahora mismo te pongo la luz. Ok. Espérate, déjame virarte la cámara. Vamos a virar la cámara. Aquí. Uh-huh. Déjame hacerte una pregunta, amigo. Usted dice que de que usted trabaja de lunes a viernes. A ver, ¿cómo? Perdona, que no te estoy... Si le puedes quitar el altavoz, porque hay un feedback. Hay un feedback. ¿Hay un silbido? Sí, no se escucha bien. Me escucho doble. Quítale el altavoz. No tengo puesto el altavoz, lo tengo puesto normal. ¿No tienes unos audífonos o algo? Sí, momento. Ok. Para conversar bien. Exacto. Tranquilo, que yo te espero. Déjame buscar los audífonos donde están. Mm-hmm. Déjame hacerte una pregunta, papi. Soy un ruido. ¿Es mi teléfono o el suyo? El tuyo. Ok. Ya, déjame hacer. ¿Ya me escucha mejor ya? Sí. Ok. Déjame hacerle una pregunta. Usted dice que usted trabaja de lunes a viernes, ¿verdad? Correcto. ¿Y en qué de trabaja de lunes a viernes, pero cuándo es eso? Porque usted siempre está viajando por todos los estados. Bueno, yo hace meses que no viajo. Y la última vez que viajé y todas las anteriores lo hice los fines de semana. Pero también utilicé algunas veces el viernes. Coordinado con mi jefe, pues hacía doble jornada, trabajaba la mañana y la noche el jueves y podía volar el viernes. Aquí uno se puede planificar y moverse, pero por cierto, hace ya varios meses, por lo menos 3 o 4, que no he podido ir a ningún otro lugar precisamente por el trabajo. Es decir, que usted viaja con su dinero, con el dinero suyo que usted trabaja, usted hace esos viajes. No, yo nunca he podido viajar todavía con mi dinero. A los lugares que yo he visitado en los Estados Unidos me ha invitado las comunidades cubanos que viven allí. Por ejemplo, por poner un ejemplo, en Tampa se reúne el Club de Cubanos de Tampa, recogen un dinero, 10 pesos, 5 pesos por persona, pagan un pasaje y una noche en un lugar, o me quedo en la casa de una familia cubana y me invitan a ir allí a Tampa. Yo con mi dinero todavía, desgraciadamente, no he podido ir a ninguna parte. Ok, déjame hacerte otra pregunta. Mira, yo como tal de política, yo soy muy joven, no tengo mucho conocimiento, pero bueno, viví un tiempo en Cuba. Y bueno, llevo aquí aproximadamente como cuatro años viviendo aquí en Estados Unidos. Y como todo, este país tiene sus cosas, las cosas buenas y tiene cosas malas. Igual que Cuba tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿verdad? Yo no entiendo. Es verdad que Cuba es un país que tiene muchos problemas, pero hay que entender que Cuba es un país bloqueado. Y no entiendo a qué te refieres tú que cuando quieres cambiar muchas cosas, porque en todos los países del mundo hay problemas y no podemos comparar a Cuba con Estados Unidos, porque Estados Unidos, como aquel que dice, es el primer país mundial. Y Cuba es el tercer país del mundo. ¿Por qué nos comparamos Cuba con Haití? ¿Por qué nos comparamos Cuba con todos los países de África que están... que hay miles de personas que no tienen un plato de comida? Bueno, esa pregunta se la... Hay un amigo mío que tiene un cuento genial para eso, ¿no? Cuando... ¿Tú tienes hijos? Yo sí. Ah, bueno. ¿Qué edad tienen? 5 meses. Ah, la mía tiene 8. Imagínate tú, cuando venga mi hija de la escuela y haya desaprobado 3 o 4 asignaturas, y yo le digo, caramba, pero ¿cómo pudo haber pasado esto, no? Y ella me dice, y yo le digo, bueno, pero ¿cómo de 5 cogiste 1, no? Porque hubo gente que sacó 5. Y yo creo que tú, que nada más tienes que estudiar y que tu madre y yo te proveemos todo, debiste sacar al menos 4. Y me dice, no, pero tú tranquilo, que en el aula hubieron 3 que cogieron 1. Así que yo creo que tú y yo como padres... Pero qué bueno, pero qué bueno. Que se comparen con los peores. Pero qué bueno. Que tratar de hacer pero lo mejor que se puede hacer. ¿No? Ok, disculpa que yo interrumpa, pero qué bueno sería llevar a tus hijos a la escuela
y no tener ningún tipo de preocupación de que se meta un loco con una pistola y que mate a una pila de gente en la escuela, ni que tenga ese tipo de preocupaciones. O que se meta con en Cuba, en Cuba, por, en Cuba, por, en Cuba, por lo menos, en Cuba, por lo menos, por lo menos, nosotros no tenemos esa preocupación. Todos los estudiantes van para la escuela, no pasa ningún tipo de problema. Tú mismo eras de un monte eso, no sé, de las Tunas, no sé, algo de eso, y te graduaste de la universidad, de la UCI. Dime cuántas personas en el mundo no tienen ese derecho de estudiar en una universidad. ¿Cuántas personas no pueden estudiar? De hecho, yo estoy empezando a estudiar en la universidad aquí también, en Estados Unidos. Y hay billones de dólares en becas y en ayudas para que... Perfecto. No me compares Estados Unidos con Cuba. Estados Unidos es el primer país mundial. Escúchame. Compárame. ¿Tú viniste brincando frontera para acá? No, ¿o viniste en un avión? En un avión. Ah, bueno. Yo vine brincando frontera desde Ecuador hasta aquí, hasta Estados Unidos. Yo quisiera que tú vieras toda la cantidad de países para acá, todos esos países de Latinoamérica. ¿Cómo viven toda esa gente que viven para acá? Pero y niños, ¿y cuánta gente tiró en la calle sin comer? ¿Cuántas personas? ¿Cómo está la droga? ¿Cómo está la de todo? Y bueno, entonces... Tú me das la palabra cuando tú quieras. Ah, bueno, dale, habla, a ver, le escucho. Ok. Yo, entre más hablas, menos te entiendo. Porque la pregunta que yo me hago es, ¿qué tú haces aquí? Déjame hablar. Dale. Como te expliqué, yo vine de joven, yo vine con mis padres para acá, ¿me entiendes? No fue una decisión... $58 para darle a Blue. Si tú quieres, yo te busco el pasaje y te paso el link. Además, te presto el dinero porque yo creo que... ¿Para qué? Tú no mereces sufrir tanto. Pero escúchame, déjame expresarme. Yo no estoy sufriendo. Yo simplemente estoy dando mi opinión desde mi punto de vista. Yo no estoy diciendo ni quiero cambiar. El problema es que tú quieres cambiar. Y claro. A ver, hay muchas cosas que se pueden cambiar, pero ejemplo, no puedes comparar. Por ejemplo, a ver, dime una, porque yo lo que quiero cambiar es que tú no tengas que arriesgar tu vida, como lo hiciste en la selva, cruzando países feos, con gente muriéndose de hambre. Yo quiero que tú estés tranquilito junto a tus abuelos, a tus padres, a todo eso, y lo quiero hacer por ti y por mí y por todos nosotros. Entonces, yo quiero cambiar cosas también en Estados Unidos, ¿eh? Yo en todas las sociedades donde yo he puesto un pie, encuentro cosas buenas y cosas malas, como tú dices. Pero yo creo que hay que tratar de en la tierra de uno cambiar la mayor cantidad de cosas que uno pueda. Porque fíjate, si los cubanos tuviéramos mejor que los norteamericanos, entonces le podíamos ayudar a los pobres americanos y mexicanos y salvadoreños a mejorar sus países con el ejemplo nuestro. Para que tengan carretera como la de nosotros, edificios como... ¿Tú sabes cuántos millones de mexicanos hay aquí en Estados Unidos? 50 y pico millones, creo. Hay aproximadamente 40 y pico de millones de Estados Unidos, de mexicanos. Entonces, México como tal no sirve, ¿verdad? Por la cantidad de migrantes. No, yo lo que no entiendo es cómo vienen para los Estados Unidos teniendo a Cuba tan cerca. Porque este es el primer país del mundo y todo el mundo Si en Cuba tienen la medicina gratis, aquí la tienen que pagar. En Cuba tienen la salud gratis y aquí la tienen que pagar. Porque mi hermano, escúchame, no pasan asesinato en las escuelas. ¿Tú sabes por qué no pasan asesinato en las escuelas? Porque nosotros somos un país culto. Nosotros, todos los cubanos somos un país culto, porque gracias a Fidel, que alfabetizó a Cuba entera. O se te olvida que ante el triunfo de la revolución, la dictadura que había. Que cogían poniendo abajo a Machado, se lo llevaban del parque. Eso sí era una dictadura. Y la gente tenía miedo. No, ¿tú no te acuerdas? Yo no tengo duda. No me acuerdo porque no había nacido, pero no me sí, acuerdo. Sí, pero bueno, la historia de Cuba, no sé. Yo no sé mucho, yo más o menos me defiendo. Déjame hablar de vez en cuando. Bueno, te escucho. Yo no tengo duda de la profunda cultura que la revolución ha puesto en nosotros los jóvenes. Sobre todo escuchándote hablar a ti, cuando comparo la cultura que tú tienes con la que tiene mi abuelo, por ejemplo, que tiene primer grado, es evidente. No puedo estar más de acuerdo contigo con la cultura que la revolución le ha puesto a nuestros jóvenes, ¿no?
Pero el problema está en que la educación es una inversión. Tú estarás de acuerdo conmigo que la inversión busca un resultado. Si tú inviertes y no tienes resultado, la inversión está mal. Entonces, si el pueblo cubano está mejor educado, o sea, tenemos más ingenieros... Un momento. ¿Qué resultado vamos a tener en un país bloqueado con más de 50 años de bloqueo? ¿Qué resultado tú crees? Porque hace unos años atrás un cubano no podía salir de Cuba. Responde. Ok, por ejemplo, ¿qué resultado? Por ejemplo, una cosa que es importante para la vida de cualquier persona, creo yo, es poder pensar por sí mismo. Exacto. Yo creo que el derecho de pensar y de expresarnos. Aparte un momentico, déjame interrumpirte ese punto. Dime. ¿Tú crees que si Fidel no quisiera que nosotros los cubanos pensáramos por nosotros mismos, él hubiera alfabetizado a todos los cubanos? Porque en todos los rincones del país se metió a alfabetizar, a enseñar a la gente a leer, a pensar por uno mismo. ¿Verdad o mentira? Yo tengo la sospecha de que una cosa es enseñarte a leer y otra cosa después prohibirte los libros, prohibirte cierta música, prohibirte la Biblia, prohibirte ser gay, prohibirte tantas cosas. Entonces, tú sabes que en Cuba actualmente hay más de 5.000 sitios web bloqueados. Entonces, yo te doy el derecho de... Eso es normal para que haya seguridad en el país, para que exista de todo y para que no pasen estas cosas que están pasando en el mundo entero. Tiene que haber seguridad. La seguridad es impedir que tú leas la información abierta que hay en el mundo y solamente puedas leer Cuba Debate, Granma y La Mesa Redonda. Bueno, esas son las cosas que le interesa al pueblo. ¿Para qué tiene que leer más? Miren, en este país, en Corea, donde está el presidente, el coreano, ¿cómo que se llama? Que está en problema con el presidente aquí en los Estados Unidos. Corea del Norte, es un país socialista y ellos tienen el denegado el internet completo. Aparte, nadie sabe si el día de mañana se le da acceso a full a internet a todos los cubanos. Mira, antes no había internet y ahora lo hay por donde quieran en la calle. ¿Cuál es el problema? No, ninguno. Y la gente tiene internet, la gente va a la escuela, la gente más que bien se come un plato de comida todos los días. Genial. Ahora yo te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas personas hay en el mundo que se están muriendo de hambre que no tienen un plato de comida? Yo los conozco aquí en Estados Unidos que van a la tienda a comprar algo y no saben qué es lo que es un 9. Una cantidad de mexicanos que nunca han estudiado. Claro. Que son analfabetos. ¿Cuánta gente hay por ahí que tú ves que las noticias que metió no sé cuántas puñaladas, que mató, que esto, que lo otro? Pues gente que son locas, que nunca han estudiado, que cuando pasan esas cosas. La mayoría de los cubanos, cuando llegamos aquí, somos gente luchadora, que sale adelante. ¿Por qué? Gracias al estudio. Es verdad que nosotros tenemos miles de problemas. En Cuba tenemos miles de problemas. Ok, perfecto. Yo no lo niego. En todos los países del mundo hay problemas. Todos los países emigran. Todos los países emigran. Y sobre todo, cosa que nadie menciona, que Dominicana y Haití están pegaditos a Cuba, de los países, por lo menos Haití, de los más pobres del mundo. Ajá. Hay que ver la cantidad de dinero que el gobierno cubano destina a proteger nuestra frontera. Porque los dominicanos, cansados del capitalismo y la violencia en Dominicana, y los haitianos cansados de la pobreza en su país, y los venezolanos, no sé si estás al tanto de las noticias, pero están entrando por todos lados. En Cienfuegos, aquellos están durmiendo en las calles, la gente, buscando oportunidades, trabajo, salud gratuita, escuelas gratuitas, porque es una tentación. Imagínate tú, que tú puedas mandar a tus hijos a Cuba y enseguida encuentran trabajo, tienen una renta, comen, educan a sus hijos, yo entiendo. Compadre, mira, más malo que bueno, hay su cosita para sobrevivir, ¿me entiendes? Y eso fue lo que nos tocó a nosotros los cubanos y nosotros tenemos que adaptarnos a eso, ¿me entiendes?
hasta, no, hasta que exista una mejoría. No puedes comparar a Estados Unidos con Cuba. Eso nunca lo compares. Aparte, tampoco vas a comparar a Haití. Haití hay millones de problemas, millones de problemas. ¿Tú has ido alguna vez a Haití? ¿Tú has ido alguna vez a Haití? Tú nunca has ido a Haití. Entonces, no males a Haití que tú nunca has ido. ¿Me entiendes? Entonces, no, no te rías, no te rías que la, no te rías que la verdad. Pero tú sí, No te rías que la verdad. has ido, tú sí Yo, fuiste. no, yo nunca he ido, pero si yo no estoy hablando de Haití, yo estoy hablando de Estados Unidos y de Pero Cua. ¿Me atiéndeme, entiendes? Y aparte, tú yo me veo las dijiste que en noticias. Haití había millones de problemas. Claro que hay millones de problemas, porque ¿Y eso se ve en las cómo noticias. no tuve la vez? Eso se ve en las noticias, que hay millones de problemas. Y la gente que viaja a Haití a buscar paquetes dice que eso está más malo que Cuba. Pero entonces yo puedo saber también algo por la noticia. Mira, mira, ahora los cubanos tienen visa para poder ir a Haití, ahora abrieron visa para ir a Panamá, tienen lugares para ir aquí, tienen para ir a Rusia, tienen para hacer negocios, para hacer cosas. Eso antes no se podía. No, por supuesto, viento en popa y a toda vela. ¿Cuántos negritos se ve por allá en África muriéndose con SIDA, con 10.000 problemas? Un millón. No, Un más. millón muriendo. Más. No, te estoy diciendo, por ponerte una cifra. No te estás burlando de mí. Yo no sé mucho de política, pero más o menos No, te no. estoy diciendo algunas cosas. De verdad que no. Nosotros somos un país culto. Nosotros somos un país culto. Claro. Tenemos estudios. No, tú no vas a nadie en la calle muriéndose de hambre. Ahora los cuatro o cinco gente que están ahí que están protestando son porque le están mandando dinero aquí a Estados Unidos y siempre ha sido así. Siempre ha sido, toda una vida ha sido así. Si esa gente no le mandan un peso aquí a Estados Unidos, no mueven un dedo en Cuba. Y tú lo sabes, tú más que nadie sabes que es así. Si no le mandan un dólar aquí a Estados Unidos, allá en Cuba nadie mueve un dedo. Ya, entonces ya, eso es lo que quería yo, no sé, conversar contigo y eso. Y ya nomás sigue Oye, viviendo ahí a la poli. pero déjame decirte que has trapeado el piso conmigo. No, no, yo no, no, yo no trapeé el piso contigo. No, 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 verá que no, verá que no. Tú tienes años de experiencia en eso. No, Yo no, 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 no. jamás y nunca que me he parado ningún matutino en una Déjame escuela. Yo no decirte. sé, yo no sé, yo no sé nada. Yo simplemente te estoy dando mi opinión desde mi punto de vista. Déjame Yo decirte que. nací en Cuba. Yo nací en Cuba. Y yo estudié en Cuba y todo. Yo nunca vi problemas de armas de fuego, nunca vi violencia, nunca vi nada. Aquí tú mismo metes a tu hijo en una escuela y tú no sabes si el día de mañana se te mete un loco con una bomba y explota todo eso aquello allá. En Cuba no existe eso, men. En Cuba no existe armas de fuego, no existe droga, no existen esas cosas, men. Todo eso es controlado y automáticamente cada vez enseguida lo cogen. ¿Por qué? Por la seguridad que hay. Si en un país no hay seguridad, tú eres una mierda. ¿O qué es lo que tú quieres para Cuba? ¿Tú quieres que hagan todas las cosas que pasan aquí en Estados Unidos, tú lo quieres hacer en Cuba? No, por ¿Por supuesto. qué? ¿A cambio de qué? ¿De poner un McDonald's allá? No, no, no. Entonces, ya está, ven, dale, amigo. Te dejo entonces. Bueno, realmente me he quedado sin palabras porque me avergüenza que nosotros, algunos cubanos desagradecidos e inconformes, estemos tratando de cambiar algunas cosas en Cuba. Porque es verdad, existen muchos millones de negritos muriéndose en África, existen millones de problemas en el mundo. ¿Cómo es que los cubanos somos tan desagradecidos? Que no valoramos lo que tenemos. Lo que hay que hacer es. No, esa parte no me quedó clara, ¿no? Pero evidentemente no podemos mejorar nada. No podemos hablar ni cambiar nada de lo que existe en Cuba. Muchacho, tiene su razón. Pero la parte que no entendí es por qué está viviendo en los Estados Unidos y criando a su niño o niña en los Estados Unidos, donde se lo pueden matar en una escuela. Y me quedé muy preocupado y lo digo muy en serio. Creo que voy a hacer un GoFundMe, creo que se llama. Un GoFundMe para reunir un pasaje para que pueda nuestro amigo regresar a Cuba, donde no hay ninguno de los problemas que hay en todos los países que él conoce, que ha visitado. Porque, como les decía, yo creo que hay que hacer algo por él. Porque no puede seguir sufriendo en este país. Debemos ayudarlo a regresar a Cuba, igual que como mismo regresó Elian, a hacer una ponina para lograr eso. No, miren, la verdad es una cosa, yo puedo embarcarme en una discusión, en una conversación, son tantos puntos, tantos temas, hay tanto trabajo por hacer, pero a veces la verdad
hay determinados casos en que a uno como que las ganas de, tú sabes, se te va la energía, la, ¿no? Pero bueno, eso para mí es revelador, es importantísimo, importantísimo. Porque así piensan una gran cantidad de cubanos, de personas que están viviendo, ganándose la vida en los Estados Unidos o en cualquier otro país capitalista, pero ideológicamente siguen pensando como Randy Alonso, como Iroel Sánchez y como lo dice la Mesa Redonda. No nos podemos comparar con nadie mejor que nosotros. Tenemos que compararnos con alguien peor todo el tiempo. Yo creo que es una especie de síndrome, una baja autoestima o algo así. O sea, quiere decir que no nos podemos superar como país, como persona, como nación. No tenemos derecho a hablar. Para hablar tienen que pagarnos. Es lo lógico, es lo normal. Si Estados Unidos no le manda dinero a un cubano no puede quejarse de la falta de alimentos, de las carreteras, de la falta de internet, de que nuestros viejos hagan horas y horas al sol para cobrar una jubilación de ciento y pico de pesos, $4 o $5 que no alcanza para nada, que se derrumben los edificios de La Habana con las familias adentro, que seamos el último país del hemisferio en todos los indicadores prácticamente, y que lo que quede sea algo de acceso a la salud y a la educación que peor calidad han tenido en todas las últimas décadas, donde estamos viendo las imágenes de los baños, de los hospitales, de cómo están las escuelas, del déficit de maestros, de esa falta grave de educación. Ya tú ves el lenguaje, el idioma, el mío, no sé qué, que donde no hay una estructura del lenguaje, donde, no sé, la verdad es crítico y es grave la cosa. Pero bueno, hay que seguir creyendo en el mejoramiento humano y seguir empeñado sobre todo en que Cuba sea un mejor país que lo que es. No es por compararlo con los Estados Unidos ni con nadie, pero decir que tú no puedes comparar a Cuba con los Estados Unidos es decir que los cubanos somos menos que los americanos. Porque el sistema de Estados Unidos se sostiene diario. Diario. Si aquí no se hacen las cosas bien hoy, mañana Estados Unidos está mal. Entonces, si los americanos pueden tener un país competitivo, lleno de jóvenes que están creando y modificando el mundo, empresas cubanas que multiplican por 20 lo que producen en los Estados Unidos, que el PIB de Cuba, es porque en Estados Unidos hay un sistema de leyes, de educación, de oportunidades que funciona. Entonces, no sé a veces ni qué pensar, pero si algo no voy a dejar que nadie me convenza, es que los cubanos somos menos que los americanos. Precisamente si yo creo que podemos tener un país de primer mundo, un país que vuelva a ser la primicia de cosas en el mundo, como lo fuimos en televisión, en el ferrocarril, en la jornada laboral de 8 horas, en la constitución del 40, lo fuimos a niveles de derechos. Yo considero, en arquitectura, en tantas cosas, que Cuba puede ser un país del primer mundo porque somos personas con la misma capacidad que tienen los ciudadanos del primer mundo de construir un país hermoso, justo, limpio y libre. Pero evidentemente con mentalidades conformistas, con ese pensamiento de que no nos podemos comparar con nadie mejor. Eso fue lo que nos tocó. Ese tipo de frase, ¿no? Eso es lo que hay, eso fue lo que nos tocó. Creo que no vamos a llegar muy lejos. Y sobre todo, viviendo de una manera incoherente. O sea, viviendo donde el sistema está mal y donde no funciona. Y huyendo y cruzando selvas y países y arriesgando la vida para salir del lugar que sí funciona. Donde todo es justo, todo es bonito, todo es correcto, ¿no? Bueno, pero él tiene todo el derecho de pensar de la manera que piensa y yo tengo todo el derecho de pensar de la manera que yo pienso. Él promueve sus ideas, yo promuevo las mías. Así que
Mis saludos y mi respeto y gracias por intervenir en la directa. Aquí todos tenemos espacio. Bien. Entonces, a ver si hoy puedo hablar con Trevor. Déjame insistir y llamarlo de nuevo porque hoy quiero... No, nada. No me deja. Quiero conversar con todos los amigos que andan por aquí. A ver, uno que piense distinto que esté por ahí. Teo González. Vamos a llamar a Teo González, a ver. No, no tiene la cámara activada. Vamos a llamar a... Bueno, Lázaro Almeida lo iba a llamar, pero es Marrero Luis, ya ustedes saben. Está hoy movilizada toda la tropa de choque por acá. Déjame llamar a Efraín Dubois. Estoy en shock, todavía no me recupero. Dígame, jefe, ¿cómo está usted? Maestro, todo bien por acá. Oye, yo nunca pensé que esta directa iba a ser tan interesante. No, no, la verdad. Genial. Oye, ese muchacho ha barrido el piso contigo. No, ¿para qué? No me recupero. No me recupero. No, no, es increíble, vaya. Vaya, me he quedado anonadado. Oye, bueno, fíjate que me ganó por no presentación. Sí, claro. Increíble. ¿Cómo se llama? Es genial que esta directa se haya dado, ¿sabes? De hecho, me ha encantado cómo se ha realizado todo. Espero, ¿entiendes? Para un futuro más cercano que sean así tan dinámicas y tan buenas. Se puede, ¿cómo se llama? Llevar... y funcional en cuanto a todas estas situaciones. Te felicito. ¿Cómo has llevado todo? Me alegro mucho que me hayas invitado un momentico aquí a poder... Bueno, dime tu criterio sobre los temas que hemos hablado aquí hoy. No, todo muy bien, todo muy bien. El asunto más crítico que veo es el asunto de la Constitución en Cuba, que está en un preámbulo realmente... que no tiene precedente. ¿Cómo es posible que el gobierno quiera ocuparse de todo, cogerlo todo para él? Y entonces, los cubanos estamos atados. La única solución que tenemos aquí es las redes sociales, esta situación que realmente no... Bueno, entonces, es lo que veo. Muchísimas gracias, Efraín. Un saludo y un gusto siempre verte y saludarte. Un gusto para mí también. Me alegro mucho que estés ahí activo ahí. Tú sabes que siempre tienes mi apoyo y el apoyo de todos los miembros somos más. Gracias, Efraín. Dale, cuídense por ahí. Bueno. Toca ahí, que yo no sé por dónde es que se... No me pone el botón aquí. Ok. No, debe ser otro. Sigue ahí conectado, pero no me pone cómo finalizar la llamada. Ok. Bueno. Vamos a ver si hay Roberto Saborí Beltrán o Manuel Fajardo. Vamos a llamar a Manuel Fajardo primero. Ahí estoy llamando a Manuel Fajardo. Si no sale, llamamos a Roberto Saborí. Bueno, Manuel Fajardo dice que el invitado declinó la invitación. Vamos a llamar a Roberto Saborí. Estoy llamando a Roberto Saborí. Si no responde... Ah, ya está conectado. Buenas noches, Roberto.
Buenas noches, Lecer, compadre, ¿cómo estás? Feliz de que estés en la directa. Ahora te veo de costado. No, entonces tengo que... No sé, es que yo soy... No sé mucho de esto, bien, ¿eh? Ahí está bien. ¿Ahora sí? Bien, ¿cómo estás, Lecer? Aquí estoy aprendiendo muchísimo de los cubanos. Oh, sí. Sobre todo el último invitado, el muchacho, sí. Lo que no dijo si fue la escuela aquí o fue allá, ¿dónde es que no, recibió la instrucción? Allá. Oh, ya. Quiere decir que allá ni recibió ni instrucción ni educación, ninguna de las dos cosas, pero bueno. Oye, Eliezer, yo sigo hace bastante tiempo tus directas. Creo que una vez dijiste que tenías a una rectora por allá que tenía mi apellido. Sobrí. Sí, no, era la decana de la sí. Sí, pues yo he intentado, bueno, entrar en tu directa en algunas ocasiones y dije, oye, a lo mejor la decana le hizo algo al ICE que no me ha podido, hizo, no ha querido. Me hizo más de cuatro cosas, pero no hay problema. Si apareciera por ahí, la dejaba conversar. Bueno, dime qué te parecen los temas que hemos tratado hoy. Oye, no, estaba, yo creo que entré bastante temprano en la directa y te voy a dar el, es decir, tú eres político, ¿no? Y tú estás dando tu visión del asunto. Entonces te voy a hablar desde mi posición, ¿no? Que es alguien un poco desencantado con la política. Te voy a dar un poco de mis reflexiones, ¿no? De lo que creo que tú dijiste. Yo creo que un poco lo que han hecho los gobiernos de izquierda en estos años, también en algún momento lo hicieron los gobiernos de derecha. Con esto no estoy diciendo ni que la izquierda es mejor. No estoy diciendo eso, no. De hecho, yo no. Es decir, si hay algo que deseo de todo corazón es que el gobierno que tenemos en Cuba, con su autoritarismo, con su socialismo y comunismo trasnochado, no siga gobernando los destinos del país, ¿no? Pero te decía que te quería hablar desde el punto de vista de los que, como yo, están un poco desencantados con la política. Estoy de acuerdo con esta gran marcha que viene de los países centroamericanos. Y al mismo tiempo, quiero que reflexiones sobre eso. Eso también es producto de un tipo de capitalismo. Y ese es exactamente el tipo de capitalismo que no debemos dejar que sea el futuro de nuestro país. Está claro que ese socialismo no puede seguir siendo, no puede ser el futuro del país. Pero tenemos que pensar en lo que ha pasado en estos países centroamericanos, porque eso también es un tipo de capitalismo, ¿verdad? Que da cabida, igual que en el socialismo, a la corrupción, a estos desgobiernos, a políticos corruptos, a políticos... Yo creo que uno de los grandes... Ya eso lo han dicho muchos politólogos, ¿no? Que una de las grandes diferencias entre Latinoamérica y Estados Unidos es el sistema de gobierno, los sistemas de gobierno que se dio. Mientras Latinoamérica posiblemente tenía hasta mucho más recursos que Estados Unidos, sin embargo, parimos países desarrollados, atrasados, cultural, económica, en todos los sentidos, parimos países decadentes. Yo creo que la diferencia está en la democracia, ¿no? En la democracia, en la fortaleza de la democracia de este país. Me parece súper interesante lo que me estás diciendo. Sí. Yo creo que en dictadura, como vivimos hoy los cubanos, cada uno de nosotros puede tener una idea de cuál es el modelo de país que quiere. Uno más parecido a Italia o más parecido a El Salvador. Yo creo que la inmensa mayoría de los cubanos quisiéramos uno más parecido a Europa, a Norteamérica. Pero la pregunta es, ¿tenemos el marco para decidir eso? No es ni siquiera qué capitalismo es, ni un modelo. Yo lo que estamos nosotros proponiendo, y por eso surgimos como movimiento, es que los cubanos puedan decidir qué sistema quieren. Y el sistema yo creo que no está es claro. Esquemático. El sistema está vivo. Y hay países que prueban determinada fórmula, no funcionó, y aplican otra. Y hay unos políticos que no funcionaron y eligen otros. Y hay unos congresistas que no funcionaron y eligen otros más jóvenes. Pero lo cierto es que país que no camina, país que no se mueve,
y no evolucionan, le pasa lo que le ha pasado a Cuba, que hemos pasado de ser de los primeros en una buena cantidad de cosas a ser los últimos en esas mismas cosas. Y para mí, la democracia es la base de poder decidir qué modelo queremos y de poder cambiarlo todos los días. Porque para mí, cada vez que se reúne el Parlamento a decidir sobre algo, el país está cambiando. Porque si no, no se reuniera. Si ya se va a dejar todo como está. Y los parlamentos, los países democráticos se reúnen a diario para discutir algo. ¿Cómo va a ser el cambio chapa a los carros? ¿O cómo va a ser las cámaras de seguridad o no que se van a poner? ¿O cómo va a ser las nuevas urbanizaciones? Pero todos los días el país se está transformando. Ahora, yo estoy de acuerdo en que incluso las grandes potencias históricamente tienen determinada responsabilidad en el estado de pobreza que muchas comunidades y naciones en el mundo arrastran. Creo que ellos tienen parte de esa culpa. Pero lo que yo propongo es que no nos quedemos en la queja, que no vivamos con la filosofía de la víctima, que no alimentemos el odio y la justificación, sino que la historia es historia. Yo no puedo cambiar la invasión a Granada. Yo no puedo cambiar las guerrillas. Yo no puedo cambiar nada de lo que ya pasó. Lo único que los seres humanos podemos cambiar, ¿qué cosa es? El presente y el futuro. Y en el presente y en el futuro estamos asistiendo a naciones latinoamericanas que hace muchos años son independientes, libres de España, bastante libres de los Estados Unidos. De hecho, lo ha demostrado la cantidad de gobiernos de extrema izquierda que han pasado por ahí. Entonces, yo creo que ya tomamos la rienda o buena parte de la rienda de nuestro futuro. Ahora la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Qué vamos a hacer con nuestro país? ¿Con nuestras casas? Yo no puedo seguir diciendo que mi casa está sucia porque el vecino una vez me echó tierra. No, sí, eso pasó hace eso, pero no justifica que hoy y ayer y pasado mañana no hayamos limpiado la casa. Entonces yo lo que estoy tratando es de hacernos una terapia, todas las víctimas del mundo, y no sentirnos más víctimas, sino sentirnos protagonistas de lo que podemos construir. Porque quieres que te diga la verdad, todos hemos sido víctimas y victimarios de algo o de alguien. Te voy a poner un ejemplo que a la gente no le gusta. Se habla, por ejemplo, de lo que hicieron los españoles cuando conquistaron América. Tú recuerdas eso, ¿verdad? No lo recuerdo, pero bueno, creo que leí. Es un tema académico. Sí, claro. En todos lados. Sí. Se habla de la masacre. Perfecto. Hasta más se discute si se descubrió o si no se descubrió. Considero, vaya, en tu caso puedo, digamos, establecer una conversación que no puedo establecerla con otras personas. Tú has estudiado cómo era la vida de las comunidades autóctonas de nuestra América. ¿Cómo era la relación entre los imperios? ¿Cómo era la relación de los imperios con las pequeñas comunidades aborígenes? ¿Has estudiado el canibalismo? Era terrible. De los originarios con los originarios. ¿Cómo se enfrentaban dos tribus y de la que perdía? Los hombres tenían que ser esclavos, las mujeres las violaban, los niños los mataban. ¿Cómo el rey sobre todo de los mayas, había emperadores que le sacaban el corazón a cautivos o a personas que él eligiera y lo tiraban por las pirámides abajo? Entonces, ¿por qué te hago todo este cuento? Porque a veces idolatramos y idealizamos que en América todo estaba bien, todo era justo, todo era hermoso antes que llegara a Europa. Cosa que no era así ni en sombra, ni en asomo. Habían culturas totalmente autoritarias, dictatoriales, extremadamente violentas y conquistadoras de sus propios territorios y con su propia gente. Entonces, el mundo no ha sido perfecto en ningún lugar. Hoy los vikingos fueron tremendamente guerreros, conquistaron territorio, pero también fueron tremendamente masacrados por otros pueblos, violados, quemados sus pueblos. O sea, no hay ninguna cultura, no hay ninguna nación hoy que pueda decir que fueron absolutamente víctimas. Porque incluso los cubanos tenemos 80% de español.
o más. Entonces, somos en esencia más conquistadores que conquistados a nivel de ADN. O sea, yo creo que tenemos simplemente que pasar página y conocer la historia y estudiarla y profundizarla a nivel cultural, pero la actitud, mi hermano, la actitud, la proyección, los planes, la soberanía que han alcanzado los países, que han luchado por su independencia, que han luchado por su dignidad, tiene que servirnos de algo. Y tiene que servirnos. Es como el adolescente que quiere ser independiente de sus padres. Nos fajamos, Bolívar, Martí, tanta gente dio su vida, Maceo, dimos machete para poder decidir nuestro propio futuro. Y resulta que seguimos 100 años después tomando malas decisiones, robándonos el dinero del pueblo, poniendo en los cargos principales a nuestros primos, a nuestros hermanos, aliándonos con el narcotráfico, con las narcopandillas. Entonces, hermano, somos nosotros los latinoamericanos y muchos de nuestros gobiernos los que hemos decepcionado a nuestros héroes. Hemos decepcionado nuestras luchas, nuestras revoluciones, las hemos traicionado. Y el mayor ejemplo fue la Revolución Cubana, donde como jamás en la historia, yo creo, de este planeta hubo un pueblo que mayoritariamente apoyó, luchó, el que tenía una cachimba la vendió, el que tenía una plancha, el que tenía tal cosa. Hermanas que vieron a sus hermanos ser torturados, que le sacaron los ojos, que le sacaron los huevos y no hablaron. Hay que honrar esa historia. Hay que honrar a nuestros héroes. ¿Y cómo tú lo honras? ¿Metiendo preso al que piensa diferente a ti? ¿Prohibiéndole a los artistas cantar en cualquier tribuna? ¿Persiguiendo a los jóvenes que piensan distinto? ¿Expulsando jóvenes de las universidades? ¿Expulsando periodistas de sus centros de trabajo? ¿Privando al pueblo de Cuba de tener acceso a los grandes logros de la humanidad, como lo es Internet? ¿Bajando un cubano porque tiene pasaporte cubano de un catamarán? ¿Permitiendo que se derrumben las casas, los edificios, que los huecos proliferen en nuestras calles por no dejar que los cubanos hagan sus empresas, sus negocios, sus compañías, creen empleo de calidad, produzcan bienes y servicios, que lo exporten al mundo y entre ese dinero fresco que necesita Cuba para recuperarse de la mano de los cubanos, regalándole el país a través de campos de golf, de hoteles al mejor postor del mundo para que venga a explotar a nuestros indios, como dicen mis amigos, a bailarse a nuestras evas, a pasear por Cuba una pila de viejos panzones de todos los lugares del mundo, abusando de nuestra. Pero nosotros no podemos hacerlo. Jóvenes impetuosos, emprendedores que tienen ganas de salir adelante, como el criador de puercos de Puerto Padre, 1.300 puercos a veces entregaba en un mes y lo metieron preso porque quería ser delegado o porque lo eligieron delegado y no quieren que personas, que empresarios exitosos entren a la política. O sea, yo creo que no tenemos que sentir vergüenza, sino sentir que es un deber criticarnos. Pero criticarnos con amor, con respeto, para mejorar, para salir adelante. No podemos sentirnos ofendidos porque reconozcamos nuestros propios errores. Y mucho menos podemos seguir eternamente echándole la culpa al vecino de lo que sucede en nuestra casa. Yo creo que es tan fácil de entender. Está claro. El problema es que esa ha sido una justificación de los líderes, empezando por Fidel Castro. Es una gran justificación para justificar la imposibilidad, la sustentabilidad de cualquier tipo de socialismo. El socialismo nunca ha tenido una teoría económica a la vez que la sustente. En materia social puede estar bien bonito, pero nunca ha tenido una teoría económica la sustente. Por eso China ha tenido que echar mano del modo de producción capitalista y por eso lo ha hecho Vietnam. Tú hablabas de revolución. La revolución fue necesaria, fue un hito, pero revolución en politología es un periodo de tiempo muy cortico y sin embargo ellos quieren seguirle llamando revolución a eso que se terminó hace muchísimos años. Yo tengo una teoría y mi teoría es que la izquierda hay veces que va tan a la izquierda que es un círculo y se vuelve, después de extrema izquierda, entre extrema izquierda y extrema derecha, no hay mucha diferencia. Y ellos hace rato están más en la extrema derecha. Yo digo que ellos no son de izquierda. Yo digo que ellos son más de extrema derecha que de izquierda. Porque es que son fascistas, sus postulados son completamente fascistas, ¿no? Privilegiar a una casta en el poder, como ellos lo hacen, es totalmente fascista. En eso estamos de acuerdo. Quería hacerte una breve
No sé si se ha dicho, pero bueno, en cuanto a la constitución, quería hacerte una breve reflexión. Traté de intervenir cuando hablaste sobre los profesores de la Facultad de Derecho, que conozco algunos de ellos. En la Facultad de Derecho hace mucho tiempo, desde que terminaron los planes, un poco manualista, se estudia mucho sobre manuales. La Academia de Derecho se acercó mucho a la Academia Española. Y entonces trataron de imitar esa posición de yo soy de la academia y mi objetivo no es hacer política. Es decir, descontextualizaron lo que está pasando en Cuba como si pudieran asimilarlo, la democracia en España con la democ con lo que hay en Cuba. Y entonces yo te digo, conozco a algunos profesores y tratan de mantenerse en una posición académica, pero es una posición que es insostenible en el caso cubano, porque es que en el caso cubano no vivimos en una democracia. No es una democracia. Entonces, conozco a algunos de ellos y en lo personal, yo creo que en lo personal son tan opositores como tú y como yo. Estoy convencido completamente. Conozco a muchos profesores, de la Facultad de Derecho. Pero yo creo que son catedráticos y al mismo tiempo tienen los mismos esquemas mentales que el cubano común, que el cubano a pie. Y eso es lo que más me molesta a mí, ¿no? Porque llega un momento que uno dice, esto es insostenible, hay algo que está muy mal y yo no puedo seguir siendo parte de este juego, ¿no? Entonces a mí me molesta mucho, ¿no? Que personas preparadas, académicos, estén atados con los mismos moldes mentales Pero es que que el cubano a hay pie. una Hay frase veces me coloquial, pregunto. y yo no soy, no quiero que parecerte al Pidio. Yo No, 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 no. Yo he tenido varios, entonces no sé, cito no. a los héroes muy excepcionalmente con medida, porque no quiero comprometer a los héroes con mis ideas, porque hay gente que quiere usar a Martí para potenciar lo que ellos mismos piensen. No, no, lo que yo pienso. Y lo peor que eso le ha servido a Exactamente. todos los Pero bandos. hay una frase que a mí me gusta mucho, que es: quien pudo ser antorcha y desciende a mandíbula, deserta. Y para mí eso tiene una Deserta. gran implicación en lo que tú estás hablando. No tiene la misma responsabilidad una persona inculta, una persona sin luces, sin la oportunidad de cultivarse. Por eso es que yo a algunos ni siquiera los enfrento, porque de cierto modo los entiendo. Eres un producto de una circunstancia y yo no soy quien ni siquiera para intentar derribarte, ¿no? Porque, aunque sea ideológicamente. Yo te doy un espacio y podemos compartir y podemos aprender, pero yo sí creo que las personas que más saben deberían tener más responsabilidad en la sociedad. Porque a lo mejor hay muchas cosas que mi abuela o mi abuelo no las pueden entender, no las pueden procesar. Pero un profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana sí, que ha visitado varios países, que tiene probablemente familiares, hermanos, amigos, graduados de su escuela, viviendo en todas partes del mundo. Y hay verdades que tienen que ser dichas. Y hay espacios y tribunas que tienen que ser aprovechadas. Y yo creo que es prácticamente inmoral conocer la injusticia y no denunciarla. Conocer la solución y no proponerla. Tener las ideas en la mente y no expresarlas. Creo que eso es tremendamente frustrante. Y es tremendamente dañino para una sociedad, porque ¿sabes qué? Cada uno de esos profesores le ha costado a mi abuela muchísimo dinero. Con el salario que dejaron de pagarle a mi abuela y con los impuestos del 99% del salario que me han aplicado a mi papá y a mi abuelo, esas personas van de doctorado en doctorado, de maestría en maestría, tienen posgrado en no sé cuántos lugares y eso. Entonces, esa inversión que ha hecho mi pueblo en cultivar tantos intelectuales, ¿cómo es posible que entonces los intelectuales le den la espalda a mi pueblo?
y no les retribuyan esa inversión. ¿Con qué? Con luz, con verdad, con ideas, con estadísticas reales, con demostraciones de lo que podemos hacer. Pero te voy a explicar lo que pasa. Yo siempre digo que yo en Cuba, hacía mucho tiempo, mucho tiempo, hablaba mal del gobierno todas las veces que yo quisiera y casi donde yo quisiera. Ahora, el gobierno, la dictadura, sabe que los espacios públicos son de ellos. Usted puede hablar en tu casa, incluso en tu trabajo, incluso con el de la CTC, incluso con el del partido, usted puede hablar más del gobierno, no hay problema. Pero cuando usted trate de tomar los espacios públicos, ahí te va a pasar lo que te pasó a ti. Te van a condenar al ostracismo. Y los profesores de derecho lo saben. Ellos lo saben. Ellos dicen, nosotros en este pedacito aquí, con 10 personas en el público, podemos decir todo lo que nosotros querramos. Pero ellos saben que de ahí no van a pasar. Ellos saben que hay un límite, que de ahí para allá ni van a tener 10 personas en el público, ni van a tener 5. Es decir, van a ser condenados al ostracismo. Mira, hay muchas sencillamente, personas que se han ido por debajo del radar. Triana, Everleni, Rojas. Hay unos cuantos economistas, sobre todo, algunas personas que ya han adquirido cierta relevancia internacional, ciertos contactos con otras universidades del mundo y cierto protagonismo en la, digamos, en la vanguardia intelectual cubana. Bueno, pero yo no sé si tú lo sabes, pero uno de los profesores que estaba ahí, el Julio Fernández Estrada, de hecho no lo dejaron hace unos años. Sí, le cerraron el contrato. Y él ha tenido muchos capítulos. Él ha tenido muchos capítulos dentro de la universidad de ser una persona un poco contracorriente, de por esas cosas que le cerraron. Pero exactamente el contrato, ¿me entiendes? Eso puede ir haciéndolo el sistema uno a uno, a dos, a tres. Pero precisamente la llave que tiene... Estoy de acuerdo contigo. El acceso. Tienen la estoy de acuerdo contigo. Ante sus estudiantes. O sea, hay que actuar antes de que te borren. Tú tienes que pintarte con pintura indeleble. Tienes que pintarte con marcador permanente. Aprovechar la oportunidad. Para que si ellos te cierran todas las oportunidades, tú tengas otra puerta por donde salir. Pero hay que actuar. Y yo creo que ahora mismo, por ejemplo, que se está dando lo de la carta pastoral de los obispos, que si la leíste, está muy interesante. Se está dando cada vez más. Voy a leerla. La periodista que le hizo las preguntas a Díaz-Canel. Estamos viendo jóvenes en la calle, que algunos de los paparazzi que ganaron nuestro concurso lo están entrevistando. Estoy mirando que hay mucha gente que está coincidiendo, se está expresando. Y yo creo que hay que tomarle el pulso, ponerle un termómetro a eso. Porque si sumamos en vez de restar, si por todos lados se escucha lo mismo, que son los vientos de cambio, esos vientos de cambio van a llegar y se van a hacer más grandes. Y lo que nunca ha podido hacer el sistema cubano es reprimir a 100 profesores al mismo tiempo, ni a 100 médicos, ni a 100 nada. Esto es una cacería de francotirador. Vamos a irle para arriba a este, porque además para sacar una persona de alto perfil de circulación tienen que crear todo un mecanismo. Tienen que activar toda una serie de campañas de difamación con esto, con lo otro y neutralizar una serie de cosas. Eso no se puede hacer con 100 personas al mismo tiempo. Entonces, creo que hay que tejer una red de camaradería. Aunque también te voy a decir una cosa. Si hay algo para lo que ellos no escatiman ni recursos, ni personas, ni dinero, nada, es para eso, es para reprimir. Pero ellos han logrado hacer un tipo de represión de guante blanco en la inmensa mayoría de los casos. Sobre todo en los casos de personas, como te estoy hablando, intelectuales, artistas, han utilizado un tipo de represión que es como la oye presión, ¿no? Te van dando presión por aquí, por allá, pero la represión frontal, ellos la han utilizado esencialmente en los casos de personas con un perfil muy definido, como opositores, gente que tiene organizaciones, pero ya eso con la academia, ya eso con los profesionales. Fíjate que es otra sección. Ellos tienen la sección 21, que es la de enfrentamiento, la de dama de blanco y no sé qué, porque ahí no hay palabra. No hay... es un tema de otro tipo. Ahora, tienen la sección 14, esa famosa de cultura e intelectualidad.
Y ahí es donde están los represores de cuello blanco, ¿no? Entonces, yo creo que existe la oportunidad. Lo que pasa es que nadie se ha dado la tarea de ponerse de acuerdo. De que Fernández llame al otro, al amigo y le diga, oye, vamos a hacer una conferencia de esto, vamos a hacer tal cosa. Es que ahí es donde está el problema. Mira, nosotros que estamos aquí, que vivimos en libertad, que tenemos internet, nos cuesta trabajo unirnos. Tú has lanzado al menos dos proyectos interesantísimos. ¿Y cuánta gente se une? ¿Cuántos te siguieron? ¿Cuántos grupos, todos opositores, se unieron? ¿Cuántas veces logramos aquí, que tenemos los medios de comunicación, que tenemos internet, cuántas veces nos unimos? Si aquí es difícil, piensa cuán difícil es allá, donde las limitaciones son mucho más, los encuentros son mucho más vigilados, bueno, más controlados. Entonces, por eso es que no, final, es terrible. Hay muchos dentro y fuera. Y yo que he jugado, digamos, los dos papeles, de hacer muchos años la oposición dentro de Cuba, llevar meses fuera de Cuba, creo que ha complementado mi visión, ¿no? Y por eso es que tanta gente apuesta por el perfil personal. Porque lidiar con las complejidades de una organización o de la relación de varias organizaciones o ponerte de acuerdo con mucha gente trae consigo una cantidad de problemas y de incomprensiones y de acusaciones y de cosas muy desagradables que casi nadie las quiere enfrentar. Entonces tú dices, ¿es preferible ser un lobo solitario? ¿Es preferible, si lo que yo quiero decir, lo que yo quiero hacer, lo que yo quiero organizar, lo puedo convocar solo? Entonces, ese es el pensamiento que yo lo entiendo perfectamente y muchas ganas me ha dado, muchas veces me ha dado deseo de aplicarlo, pero es el pensamiento de todos estos profesores. Ellos quieren ser responsables de ellos mismos, de lo que ellos dicen, de lo que ellos proponen, para que nadie le saque de contexto eso, no juntarse con nadie que a lo mejor acepta dinero de no sé qué, y es como para mantener su pedacito cuidado. Ahora, ¿dónde está la trampa de eso? Que ni así se salva. Ni así se salva. No, está claro. Sin juntarse con un opositor. Está claro, está claro. Sin hacer absolutamente nada de lo que ellos han categorizado como contrarrevolucionario, la represalia es la misma. Y Fernández es el mejor ejemplo de eso. Es una lástima porque es una persona súper que preparada. Fernández y cualquiera de los abogados que estaban allí, que el que está ahora, y que Esteban Lasso y que Machado Ventura y que todo eso. ¿Y ahora hay algún presidente? Hay una persona jugando esa función de una manera ilegítima. Oh, ya. Pero reconocido por las Naciones Unidas, reconocido por todas las instituciones democráticas del mundo, cosa que cuesta trabajo creerlo, pero así es. Así es. Yo creo que ellos están... De hecho, la Constitución es eso. La Constitución es una reorganización de su sistema de poder para que después de Díaz-Canel venga otro Castro, ya sea Alejandro, ya sea... Pero es una reorganización, yo tengo, es lo que están haciendo, más nada. Yo tengo cierto optimismo y yo creo que hay que estar muy pendiente y hay que estar tocando la puerta todos los días porque puede en cualquier momento darse una oportunidad que todos, académicos, políticos o amantes de la política o informáticos, cristianos y no cristianos, tenemos que estar cada vez más cerca para poder aprovechar cualquier oportunidad. Y yo creo que internet, por suerte, nos va uniendo poco a poco, porque la inmensa mayoría de las personas que yo converso por aquí nunca las había visto en mi vida. Y nos estamos viendo, nos estamos conectando. Y ese proceso se está dando poquito a poquito, ese encadenamiento de cubano con otro cubano. Y es difícil, pero yo creo que hoy estamos un poquito más en coincidencia de ideas que hace 10 o 20 años, cuando ahí sí nadie escuchaba, ¿no? Entonces, eso me da a pensar que la tendencia de futuro no es aquellos que estén más sólidos y estén más fuertes y estén más con más militantes del Partido Comunista. Yo creo que para ahí no vamos. Vamos en sentido contrario. Lento, pero avanzando. Lo que pasa que yo pienso que de verdad el golpe va a ser cuando más cubanos puedan conectarse a esta red, puedan ver tu directa, pueda ver la de cualquiera. Yo creo que internet es un arma poderosísima, y cuando en Cuba hay un internet
que se pueda hacer esto. Yo creo que, no sé, yo, no veo forma de que se pueda sostener el régimen sin tirarlos, sin poner los tanques en la calle. No, no, no sé, es que no... Ellos cuando ya le toman el pulso eso y saben que la historia no va para atrás, buscan una salida. Acuérdate que Maduro, cada vez que estaba a punto de perder el poder, llamaba al diálogo. Eso es lo que hacen siempre. Vamos al diálogo, compañero, compañero. No hay que... Sí, siempre, siempre. Que lo hagan cuando ya el costo en vida y el costo en la economía y en tanto ya es tan, tan difícil. Oye, muchísimas gracias, maestro. Muchas gracias. Encantado de hablar contigo, compadre. Ya sabes, no, bueno, aquí estamos. Un abrazo y buenísimo, muy buen trabajo. Y gracias. Otra vez, encantado de hablar contigo. Saludos a todos. Bueno, toca el botoncito ahí. No, yo soy neófito en esto, es que tengo que tocar cerrar. ¿Dónde es que se cuelga la llamada? A ver. Mira, a ver. Ahora si viene la cámara. El botoncito de colgar por ahí. No lo tengo. Ok, voy a cerrar Facebook, a ver si se va. Bueno, por ahí está Lázaro Almeida, le voy a dar la oportunidad antes de terminar. Vamos a llamar a Lázaro Almeida, a ver, aunque sea para saludar. Oye, se quedó frisado aquí. Ahora se me quedó frisado el amigo. No, pero Lázaro no tiene la cámara activada. Bueno, vamos a ver ahora. Ahora sí. Ahí estoy llamando a Lázaro Almeida. Vamos a ver si contesta. Lázaro Almeida, te estoy llamando. Soy yo. ¡Ay, al fin! ¡Qué bueno! Buenas bueno, noches, buenas tardes. Es que la fotico esa que tienes puesta ahí, la tiene puesta Marrero Luis también, que se meta todas las directas por ahí. Y pensaba ay, que mis labios, ¿cómo están? ¿Cómo se ven? Así que... ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo se te ocurre, Eliezer, confundirme con Luis Marrero? Porque yo no puedo creer que ese marrano esté usando mi foto. ¡Ay, Dios mío! Yo no puedo creer eso, que ese marrano esté usando mi foto. Eso no puede ser. No puede ser, caballero, que están haciendo esos argosis, eso es mucho. Eso se llama, eso es invadir la privacidad de las personas. Eso es faltarle respeto a las personas. Mira cuántas cosas él está violando ahí. Yo te digo, no puede ser. Esto es, yo no entiendo cómo es que, yo no entiendo cómo en este país está inundado de esa cantidad de comunistas, amén. Y este país no hace algo al respecto cuanto antes. Es por eso que yo estoy luchando tanto y yo estoy trabajando tanto junto con los míos aquí para yo acabar de sacar a toda esta pila de gente allá, que de aquí, de este país, para que ellos acaben de ir para Cuba y tumbar al comunismo. Porque ellos mismos son los que se van a sacar los ojos allá adentro, cuando no vean el bistec de palomilla, cuando no vean el papel sanitario suavecito para limpiarse allá atrás, cuando no vean el aire acondicionado, cuando no vean la cervecita por la libre empresa, ellos mismos se van a dar la tarea de acabar con aquello allí, de hacer el cambio al sistema ese que yo estoy poniendo ahí que está disfuncional, te lo juro, Eliezer. Óyeme, es una falta de respeto tan grande. Me bloquean de los grupos, no me dan la palabra en su grupo, porque a mí me gusta debatir. Lo mismo que con el comunista, que con el capitalista, que con el socialista. A mí me gusta debatir, me gusta escuchar las ideas de las personas y cada quien tiene su idea, así como tú haces, que escuchas a todo el mundo y bueno, el que te conviene le da un poquito más de break que a otro, quien tú quieres oír, que no te cansa tanto el oído, tú le das un poco, como ahorita el muchacho ese que estaba hablando, todas las cosas que buenas que él dice que tiene Cuba,
Y tú lo estabas oyendo con tremenda atención y en cada, a cada rato le pedías la palabra, pero bueno, todos escuchamos eso. A mí se me reventó la mandíbula aquí de tanto aguantar, 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 te lo juro. Y mira que yo quería meterme por el teléfono y decirle, niño, muchacho, ¿qué tú estás hablando? ¿Qué tú estás diciendo? Oye, pero mira este, si la gente se está yendo hasta para Haití. Ese muchacho no sabe que en Cuba la gente está emigrando hasta Haití. Tengo dos amigos en Haití que acaban de llegar a Haití que dicen que no hay ningún tipo de pobreza, que prefieren estar en Haití que estar en Cuba. ¿Tú sabes qué cosa es eso, Dios mío? ¿Tú sabes qué cosa es eso? ¿Cómo me va a decir, cómo van a decir que en Haití hay tanta pobreza? ¿Ok? En África hay pobreza, sí, los negritos, eso como él dijo, porque hasta racistica me salió. Los negritos, eso como él dijo. Sí, es verdad. Todo el mundo siempre hemos sabido que en África ha estado el apartheid, que el SIDA, que hay tremenda pobreza, pero como hay minas llenas de minerales, llenas de diamantes, ahí como tienen riqueza para explotar. Óyeme, no son tan pobres nada. En África hay toda esa pobreza mientras los hijos de Dos Santos, ¿tú sabes quién es Dos Santos? El dictador por más de 40 años en Angola, amigo íntimo, mano a mano de Fidel, de Raúl, la hija de Dos Santos es dueña de medio Europa. Tienen castillos, empresas de telecomunicaciones, no sé cuántas, cientos de propiedades. Es dueña de media Angola, igual que el hijo también, tiene no sé cuántas clínicas y no sé cuántas cosas. Entonces, África es verdad que es el continente más pobre, pero los políticos más corruptos, más dictadores del mundo lo tiene África, donde una tribu es capaz de machetear y matar a 10.000 personas de otra tribu porque tienen la nariz un poquito diferente. Entonces, no, y hasta se los comen vivos, hasta se los comen. No, es que con ese tipo de mentalidad realmente no se puede avanzar si no hacen nada. No digo yo. Se roban todo el dinero, incluso el dinero que le dan las Naciones Unidas, las ayudas que le envían Francia, Inglaterra, Estados Unidos, a muchos países. Ese dinero se lo cogen los gobernantes corruptos y el pueblo no ve nada de eso. Bueno, no estamos muy lejos en el sistema cubano de África entonces. No estamos muy lejos en el sistema venezolano de África entonces. No estamos muy lejos, inclusive, en el sistema de Nicaragua de África entonces, de toda Latinoamérica. No estamos muy lejos, no estamos muy lejos. Porque en Cuba también es lo mismo, la misma historia. Los políticos viven, ya tú sabes, las hay, el pueblo acá abajo, que estamos sumidos a la esclavitud. Por eso es que imagínate tú, y no nos acabamos de revelar, no acabamos de hablar, no acabamos de también tener la información que debemos de tener, de saber que hay un mundo mejor afuera, de saber que la democracia no es mala nada, señores, de saber que en ningún momento los americanos son enemigos de Cuba. Yo no entiendo por qué se llenan la boca de decir que los yanquis, que el pueblo, que el país enemigo. ¿De dónde es enemigo? Aquí yo no he visto, sí, a cada rato veo un loco que suena la pistola, un loco que le pasa con un carro por arriba de la gente. Pero señores, las personas no se dan cuenta de cuántas veces cabe Cuba aquí. Somos 300 millones de habitantes aquí. Cuba es un arroz al lado de esto. Vaya, Cuba era para que fuera, como tú dijiste ahorita, del primer mundo. Para poquitas personas, poquitos de habitantes, que comparado con la cantidad que hay aquí, Cuba era para que fuéramos todos, oye, burgueses, fuéramos todos intelectos, fuéramos todos ricos, fuéramos todos desarrollados. Bueno, el año pasado fueron más de 4 millones de turistas a Cuba. Suponiendo que cada uno de ellos nada más que se haya gastado $500. Fíjate, fue un turista cada dos cubanos. Si a eso le suma el tabaco, el ron, la industria azucarera que pudiéramos tener si no la hubieran destruido los comunistas con sus teorías económicas. Lo que se ingresa a Cuba por el tema de la exportación de servicios médicos, de los instructores deportivos. O sea, cuando los médicos que mandan afuera, que les pagan y no le pagan lo que es. Los 3 mil millones de dólares, casi 4 mil millones limpiecitos, que entran a Cuba por la remesa. Cuando tú le sumas todo eso, ¿cuánto dinero per cápita entra a Cuba al año?
para que los cubanos estemos tan mal, los jubilados estén tan mal, las escuelas estén tan jodidas, los hospitales estén tan jodidos que no queda casi nada. O sea, en Cuba se está robando a dos manos. A dos manos. Oye, mi casa se estaba cayendo y la del presidente comité que vivía al lado. Tú veías los sacos de cemento entrar, tú veías los sacos de loso entrar. ¿Por qué? Porque era el presidente del comité y todo el que está alrededor así más o menos que puede raspiñar lo hace. Ahora el pueblo inocente, el inocente que está en la calle de a pie, caballero, se está muriendo de hambre. Mira, Eliezer, qué bueno que yo estoy aquí. Voy a tratar de ser lo más breve posible, porque yo a través de tu directa, que se te llena tanto, yo quiero decírselo a todos mis hermanos cubanos, que yo desde aquí de California, el 4 de noviembre, porque yo te voy a decir una cosa, yo te voy a decir algo bien claro, yo apoyo a todo el que tenga un proyecto. Te apoyo a ti. Tuve que de vez en cuando en vez digo, ay, pero este niño, óyeme, pero qué lentitud, óyeme, pero hasta cuándo, no veo nada, qué oscuridad, qué esto, qué aquello. Yo hablo mierda de ti también, no te ponga bravo, pero eso te lo digo a ti ahora aquí en tu cara, y hay veces estoy en acuerdo contigo y a veces estoy en desacuerdo, porque es que me desespero, veo lentitud, no veo nada, y veo, y ya te veo aquí, y veo reuniones, y veo esto, y veo copita, veo gorrita, veo culo, veo aquello, el otro con su proyecto, que tiene esto, que tiene aquello y todo, y seguir, y Cuba sigue en las mismas, Cuba se sigue hundiendo, Cuba en cualquier momento lo que Canela va a vender, porque ya Fidel no está, Fidel, el caballo, ya se fue. Oye, no te oigo bien, Lázaro. Lázaro, yo creo que pusiste el dedo en el micrófono. Ay, perdón. Como ya la yegua... Ah, se volvió. Poder vender a Cuba. Cualquiera puede vender a Cuba, cualquiera que venga con su cuento barato ese, al mejor postor. Eso tampoco yo lo quiero. Yo quiero mi patria, libre y soberana. Yo quiero mi patria, que Cuba es de cubanos. Cuba, cubanos. ¿Me entiende? Yo quiero conocer otra vez cuando pueda ver la escuela que yo fui por primera vez cuando estuve en la primaria. Yo quiero caminar por el malecón habanero con tremenda libertad y no saber que hay miles de personas diciendo, señora, deme un dólar, señora, tienes un caramelo, señora, tiene esto. Ahí abajo en el piandero. Yo quiero muchas reformaciones que deben existir allí, pero yo por eso mismo los convoco a todos, señores. Yo los convoco a todos y los exhorto a todos, porque yo desde aquí de California, me verán en las redes sociales, verán la actividad, ver que esto es de a corazón, esto es de a cocán. El 4 de noviembre, himno a rebelión. Yo estoy de acuerdo con la rebelión nacional pacífica. No estamos matando a nadie, no estamos asesinando a nadie en ningún momento, no le vamos ni siquiera a faltar el respeto a nadie, pero sí, la cuestión es de que vamos a nada más a través de la rebelión nacional pacífica, lo que vamos a expresar el descontento que tenemos con el sistema que está imperando ahora mismo. Bueno, señor, sonar los calderos, es verdad, yo estoy invocando a a los venezolanos, todas mis amigas aquí en California, está la Venezuela, está la Nicaragua, la pequeña Nicaragua, están todas esas están todas esas colonias que yo los estoy exhortando y a todos los estoy invocando para la rebelión nacional, que el 4 de noviembre todos sabemos que tenemos la primera prueba. Igual a mi familia en Cuba se los estoy diciendo, que apaguen la luz ese día, que toquen los calderos, y a muchas vecinos, a amigos, a personas. Es la forma de expresar nuestro descontento, Eliezer. Es la forma de que pacíficamente decir, estamos aquí, estamos presentes, estamos vivos, acuérdense de nosotros. Abril que viene mayo, señores. Vamos a rebelarnos. Ya, no más, sacamos del closet. ¿Cuál es el miedo? El miedo es, caballero, el miedo es la, el miedo es la, la, la,
es decir, el miedo es la alerta de que el peligro existe. Y bebé, y vivimos 60 años en peligro. ¿Quién no sabe que estamos en peligro en Cuba? Si en Cuba... Lázaro, no se te oye bien. Rebelión nacional. Vamos a unirnos en la rebelión nacional todo en una sola palabra, señores. Vamos a unirnos, vamos a expresar nuestro descontento que tenemos con ese sistema Lázaro. Disfuncional que tenemos en Cuba. Hola, hola, Lázaro, hola, ¿estás por ahí? Lázaro, un millón de gracias y quedó súper claro y te felicito, muy bueno tu mensaje y bueno, todo lo que nos están viendo, ojalá todo el mundo participe de la convocatoria que estás haciendo y yo exhorto a lo mismo, hay que salir todo el mundo del closet. Muchísimas gracias, Lázaro. Bueno, muchachos, ya es bastante tarde. Nos vemos en la próxima. Siempre es un privilegio tremendo poder conversar con ustedes. Nos vemos entonces el miércoles probablemente. Un abrazo. Hasta entonces. Muchas gracias, Eliezer. Muchas gracias.